Saludos, queridos patitos. Aquí estamos para tratar una tríada de temas propuestas por el amigo y periodista Gustavo Beitler. En principio, Nacho Montes de Oca aparecerá dentro de unos minutos en la medida de sus disponibilidades, pero ciertamente estamos aquí. Mariano López de Miguel, doctor en historia contemporánea, y Gustavo Beitler, periodista de Uruguay. Y voy a citar antes de que podáis comentar, y sobre todo tú, Gustavo, profundizar en esta propuesta. Creo que eran un tribote, tres elementos. Relaciones Europa-Estados Unidos. Europa no aprendió nada de la Segunda Guerra Mundial. Y que Europa se queja, pero al final Estados Unidos es el que va detrás a salvar a Europa cuando es necesario. Un poco sería un resumen, este tribote, de lo que comentaste. Y por supuesto, Sí, bienvenidos. gracias, Juan Carlos, siempre por la invitación. Me encanta tu saludo de los Paquitos. Sí, tiene que ver porque una vez vinieron Rubén Villamor y Sergio de Historias Bíblicas que merecen ser contadas y Alberto Pleguezuelos, y entre los comentarios comentaron que cómo era posible que esa gente tan elevada, ¿no?, venía a un canal patito. Y yo dije, ah, sí, pues ahora patitos somos todos. Bien. Bien, entrando en el tema, yo lo que generalmente veo desde aquí, primero me parece importante una aclaración, que es cuando yo digo Europa no aprendió nada de la Segunda Guerra Mundial, no quiero meter en la misma bolsa a todos los europeos. ¿Correcto? O sea, que aquel ser humano nacido en Europa no se dé necesariamente por aludido, porque no es un ataque a la población europea. Más que nada estoy hablando de los dirigentes políticos que manejan los hilos de Europa. ¿Correcto? Y sí, yo soy un convencido de que Europa no aprendió nada de la Segunda Guerra Mundial y me remito a las comparaciones que voy haciendo del presente con el pasado. ¿Sí? Principalmente con la segunda, con los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler cómodamente hacía crecer el imperio alemán, hacía crecer el ejército, convirtiéndolo en lo que lo convirtió, un ejército poderosísimo, ¿no? Y mientras tanto, Inglaterra y Francia, principalmente, que son los hermanos mayores de esa Europa, con todo respeto por España, que sí fue un hermano mayor hace 500 años, pero hoy España no tiene el poderío del imperio español. Inglaterra y Francia dormían la siesta, fue la guerra de bromas que se llama entre Francia y Alemania, porque Francia tenía que honrar el pacto que había firmado con Polonia. Entonces ahí más o menos, yo te tiro dos bombas, vos me tiras una, bueno, y esa fue la guerra de broma. Pero Hitler, al igual que hoy Putin, con Ucrania, avanzó, Putin avanza, y Europa, hoy, a Ucrania, hoy, desde que comenzó la invasión de Rusia a la fecha, sí, ha respaldado a Ucrania. Pero la ha respaldado, mira, me hace acordar a cuando la derecha, cuando habla de economía, habla del derrame. Que el derrame es cuando los ricos sean suficientemente ricos, van a empezar a derramar dinero y ese dinero va a beneficiar a las clases más bajas. A mí eso me parece insultante. Me parece como decir, mira, nosotros vamos a almorzar, vos metete abajo de la mesa y las migas que vayan cayendo, vos las podés comer. Esa es la ley del derrame capitalista. Y eso es lo que más o menos pasa con la ayuda armamentística de Europa a Ucrania. Le van dando de a poquito, primero le fueron dando cosas que sobraban, ¿sí? Y defendete, pero no mucho. Mirá si Putin se enoja con nosotros. Trata que no se den cuenta. No ataques territorio ruso.
cuando era fundamental para Ucrania cortar líneas de suministro, tanto Europa como Estados Unidos le prohibían eso. Algo que si uno, yo no soy especialista en nada militar, pero cae en la lógica, primera clase de guerra, ¿no? Primer día de clase, muchachos, cortemos la línea de suministro. Y eso se lo prohibían a Ucrania. Y por otro lado, veo molestias por parte de gobiernos europeos que dicen, ah, Estados Unidos siempre metiéndose en nuestros problemas. Estados Unidos es el que apaga los incendios de Europa. Y Europa muchas veces nos intenta dar lecciones a quien vivimos fuera de Europa de cómo manejarse para que no haya guerra, pidiendo alto el fuego en otros lugares. Sin embargo, Europa ha estado en guerra ya en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII. O sea, no hay un solo siglo en el cual Europa no haya estado en guerra. Entonces digo, ¿qué autoridad moral tienen estos señores europeos para decirle a alguien fuera de Europa alto el fuego? Ah, no, porque aprendimos de la guerra y alto el fuego. No, si algo aprendimos de las guerras es que ninguna guerra termina con un alto al fuego. Una guerra con un alto al fuego significa que el que pide el alto al fuego está perdiendo, necesita rearmarse para volver a la batalla lo antes posible o en el momento adecuado. La única guerra que termina es la que termina con la rendición incondicional del enemigo. Al menos así lo veo yo. Si estoy equivocado, escucho y aprendo. Yo ahí puedo introducir un par de elementos, que como son el hecho de que hay un armisticio, aunque esto también puede ser puesto en duda, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso Kim Jong-un dijo que anulaba el propio armisticio, con lo cual la guerra técnicamente está encima de la mesa. Rusia y Japón, Rusia heredera de la Unión Soviética, no tiene un tratado de paz con respecto a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en esto sí está bien puesto el Premio Nobel de la Paz, por una vez, hay otros que no están muy bien dados. Dentro del espacio de la Unión Europea ha habido paz entre el año 48 y el presente. Insisto, dentro del espacio de la Unión Europea entre sus miembros. Otra cosa es que fuera hubiera los Balcanes, el tema de Ucrania, y evidentemente es un asunto bien interesante lo de tratado de paz, no tratado de paz, hasta qué punto todas estas circunstancias pueden constituir una limitante para poder hablarle a los otros sobre la experiencia propia o hasta qué punto hay que llegar para poder considerar que haya paz. Y en esto hay muchos teóricos que han hablado de esto, porque la paz no sería solamente la ausencia de conflictos, sino también las causas estructurales que, como un iceberg, estarían debajo de la línea de lo visual, con violencias culturales, violencias estructurales, étnicas, religiosas, y que evidentemente cuando uno llega a las armas es porque ha fracasado todo lo demás. Sí, como decía Clausewitz, ¿no? La guerra es otra forma de llevar la diplomacia, ¿no? Era la frase así, sí, de la continuación de la diplomacia. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís. Lo primero y fundamental, esos estadios de los que a Hitler había que contenerlo, y hubo sobre todo el tratado de Berlín del año 38 que descuartizó Checoslovaquia, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego la permisividad hasta también otro estado fascista como fue Italia entrando en Abisinia, actual Etiopía, también lo que hizo en Libia y luego etcétera. Es muy interesante lo que dice Juan Carlos, efectivamente, de que entre países miembros de la Unión no hubo guerra como tal. Los focos de conflicto en aquellos años, por ejemplo los Balcanes, es cierto que surge encima, lo digo siempre para hacer un poco la gracia, no tiene gracia ninguna. Cuando saca el libro Francis Fukuyama de El fin de la historia y el último hombre, todo democracia y liberales, se refunda la Comunidad Económica Europea, que pasa a ser la Unión Europea, y dos meses después se inicia masivamente la crisis de los Balcanes, más bien en un territorio que es la guerra de Bosnia, ¿no? Que se dice todo empezó en Sarajevo, todo acabará en Sarajevo. Tenemos también la crisis ruandesa, un largo etcétera, que al final crea una especie como de, digamos, de cronograma para lo que veríamos luego en Siria, hoy en Ucrania, etcétera, ¿no? Pero desde luego es así, bueno, se consigue una especie de paz augusta, se consigue que los dos estados enfrentados durante muchísimos siglos, como son Francia y Alemania, lleguen a esa especie de conato de construcción europea,
más aún a partir de la reunificación, con todos los problemas que conllevó la reunificación. Pero claro, tratados de paz. Un tratado de paz con gratuidad, ese que has dicho de Corea del Norte, armisticio, efectivamente, Juan Carlos. Otro podría ser perfectamente un país que no sé cómo a día de hoy, 20 años después, entró en la Unión Europea teniendo un problema territorial y de ocupación de una parte de esa isla, como Chipre, lo hablamos en un conversatorio. Y ese fue el único momento en el que la Guerra Fría casi se convierte en caliente. Dejen de hablar de lo de la imposible invasión de Polonia en el 81, dejen de hablar de Afganistán, que también... El instante más preclaro en el que podía haber un enfrentamiento global era en aquel instante en el que dos países o dos naciones miembros de la OTAN y una a punto de incorporarse, aunque tardaría hasta 7 años después por el problema de los coroneles, etcétera, como es Grecia y Turquía, se enfrentaron en un combate a muerte por la isla de Chipre, con todo lo que hubo por medio. Entonces, es muy fácil, obviamente, hablar de elecciones. Obviamente, también Europa aprendió muy poco a partir de la Segunda Guerra Mundial, y no digo en plan peyorativo, soy el mayor europeísta y defensor del proyecto europeo que pueda conocer la gente, pero hemos visto lo que hizo, primero, no hace tanto la troika en cuanto a términos económicos, y segundo, pues perdón por la expresión, el obliguismo de muchos países de que no querían renunciar a su principio de soberanía, que obviamente es lógico, pero para la construcción de un Estado europeo, los primeros que no hicieron nada fueron los del Reino Unido. Cuando uno de los principales adalides de aquellos Estados Unidos europeos había sido Sir Winston Churchill. Entonces, son cosas que, y luego ya, pues obviamente el enfrentamiento con Estados Unidos, pues por una izquierda rupturista supuestamente que dicen que somos lacayos, porque me considero también ciudadano europeo de varios países que pueden tener gobiernos de izquierdas, como, pues eso, lacayos, que estamos en el margen del capital, oiga, mire usted, con todos los fallos que tuvo y con todos los fallos que ha tenido también la democracia estadounidense, pues lo que evitó una ampliación del telón de acero o que todo fuese más duro fue el plan Marshall, entre otras cosas, de la reconstrucción europea. Que llegase más tarde a algunos países es otra cosa, que por medio también hubiese muchos chanchullos en elecciones, etcétera, puede ser también algo para discutir largo y tendido, pero ahí están los hechos en la historia, y escritos, y datados, y unido a todo ello, pues también el viraje de ciertas, lo que se llamaría ahora democracias liberales, ¿no? Empezando la primera por la de Víctor Orbán y con el pánico de un ascenso de una extrema derecha, derecha populista, etnonacionalista, excluyente, que me recuerda mucho a cuando Hitler se dedicaba a describir hace 100 años justos su supuesto testamento político, que era el Mein Kampf. No quiero decir, bueno, no vamos a hablar de lo que es que llega ahora mismo, una ola reaccionaria de buscando limpieza étnica, pero una ola de extremismo que puede barrer los principios de Constitución Europea podría darse. Y creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y que francamente es peligroso. Y la ironía curiosa de que Alemania dos veces llevó al mundo a unas guerras mundiales y que nos ha llevado a las puertas de una tercera guerra mundial por su pacifismo. Se pasaron para el otro lado. A mí, volviendo a lo que decía Mariano sobre la ultraderecha, yo siempre lo aclaro porque, como dicen, la audiencia se renueva. Yo tengo 53 años, desde los 14 años he militado en la izquierda. El domingo pasado hubo elecciones en Uruguay, fue la primera vez que no voté a la izquierda. Con mucha tristeza voté en contra de la izquierda. Tampoco voté a la derecha, ¿no? Busqué algo lo más al centro posible. Pero, por ejemplo, cuando gana Meloni en Italia, a mí me preocupó. Yo dije, está volviendo el fascismo. Y sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el gobierno de Meloni dista mucho de un gobierno fascista y es un gobierno... No sé, digo, porque no vivo en Italia, no estoy tan empapado en lo que es Italia, pero ha sido un gobierno creo que bastante centrado, no digo de centro, pero sí centrado, y hace poco a mí me deslumbró un discurso en el que le dedica varios minutos a Macron y le dice en la cara un montón de verdades que hasta el momento nadie se le había dicho a Francia, lo cual me hizo despertar hasta cierta admiración por este discurso. No sé si saben de qué discurso estoy hablando, pero es en el que lo acusa a él básicamente de la gran migración que ha venido de África hacia Europa, que ha sido por la explotación que aún hace
en pleno siglo XXI, Francia, de las colonias. De las últimas colonias, sí, y sobre todo por los recursos energéticos. La vamos el año pasado, creo que fue Juan Carlos, llegamos a hacer un, fue con Campa, no recuerdo, lo que era la explotación en Malí y todo esto, y ahora han hecho un, o sea, lo que es la África subsahariana, ha cometido un error de cálculo, que es pensar que ahora mismo la gran adalid de ellos es Rusia. Han cambiado una potencia colonial por otra. También se entiende que tras los sucesos de Ruanda, tras los sucesos que también pudieron darse en Malí, en Senegal, etcétera, pues hay un hartazgo. Sobre todo porque solo, bueno, incluso pasó en el año 2021. Idriss Déby, en un combate contra los yihadistas, muere. Presidente reelecto mediante pucharazo 5 o 6 veces de Chad, ¿no? Y Francia, en vez de decir, vale, seguimos apoyando militarmente para evitar el auge del yihadismo de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, grupos similares, vale, no cortamos la ayuda militar, pero tiene que haber unas elecciones democráticas ya. Pues aupan al poder al hijo y heredero de este buen señor. Vamos a pensar que el cabreo es lógico, ¿no? Perdón por la expresión. Pero así lo veo. Y muchas veces, sobre todo aquel mapa que se dibujaba para mostrar lo que eran los recursos de África y luego cómo cada país de Europa se hacía con ellos, es una realidad y ha hecho mucho daño. Entonces se comprende que bueno, acción-reacción. No llegarían esta cantidad de, más que migrantes, refugiados a costas europeas si no hubiese esas guerras que al final en parte benefician a ciertos holdings europeos de venta de armas y también pues para mantener en una especie de, no edad de piedra, pero estadio agrícola a lo que serían sociedades que podrían haber pasado ya por la industrialización y a la tercerización de la industria, ¿no? Es lógico lo que comenta Gustavo. Sí, es una problemática porque puede tener razones Meloni a echarle en cara cosas a Francia, tal y como te comenté en otro encuentro que dio Gustavo, de que cuando en la época de lo que hablamos Antonio Muñoz Lorente y yo de las guerras italianas, siglo XVI, era el patio trasero de Francia y luego de España, y eso históricamente se mantiene como un recuerdo de que nunca fue al revés, de que fue Francia la que se metió en Italia, e Italia nunca se ha metido en Francia, y por tanto ese es un vestigio que queda como resquemor respecto de lo que es la percepción entre países, de los valores más o menos comunes o compartidos o de estos clichés, las palabras que suelen ser fetiche de la descripción del vecino o del otro. Lo mismo que en el caso del asiento de esclavos, del asiento de negros, nos olvidaríamos de dos terceras partes si solamente mencionamos a los europeos como los malvados del tráfico de esclavos, porque había gente árabe, musulmana, implicada en el tráfico de esclavos. Ahí tenemos el caso de los jenízaros, por ejemplo, y por supuesto tribus africanas, negras o no, que controlaban el tráfico, sobre todo de los vecinos, que decían, bueno, vamos a coger a estos y así ganamos dinero y nos quitamos un rival del medio. Por tanto, lo mismo está respecto de luchas por los recursos en el ámbito agrícola, ganadero, de pastoreo, que son limitados en la zona del Sahel, en que los recursos para una cosa contradicen lo que puede tener necesidad el otro. Un ganadero necesita unos recursos distintos de lo que necesita un agricultor, y el avance del desierto en la zona del Sahel es algo que limita todos estos recursos, y al final se configuran grupos en torno a estos grupos de interés, grupos armados, que al final acaban configurándose, ya sea del lado de un gobierno o de unos opositores, con la dificultad de que Francia puede proporcionarte apoyo aéreo, de una serie de recursos militares más avanzados de los que puede hacer Wagner antes o ahora Africa Corps, que hay que tener bemoles para llamarlo directamente como en la época del Tercer Reich. Con lo cual yo creo que ciertamente poner el foco solamente en los europeos es algo que linda un poco con el ámbito conspiranoico, porque siempre te trae la responsabilidad endógena de los lugares, de estos lugares en África, por ejemplo,
Y les gusta mucho, porque así ellos no tienen ninguna responsabilidad. Es una conspiración, los europeos son muy malos y vienen por aquí. Otra cosa es evitar decir la responsabilidad que sí tienen los europeos. Porque, por ejemplo, Francia, con la repatriación familiar que hizo en los años 70, se metió un problema en casa. Antes iban los trabajadores a la Citroën o a la Peugeot o a cualquier otra a trabajar específicamente porque el trabajo estaba allí y había la vinculación colonial, a pesar de la restauración del régimen gaullista con la Quinta República, el año 58, el de referéndum del 57-58, que si decías que no, estabas infiriendo que estabas haciendo una declaración de independencia, lo cual... hace exactamente que tengas una vinculación histórica de estos países y por lo tanto vean como lógico el ir a la metrópoli, a pesar de que la metrópoli ahora ve que esa gente son inmigrantes ilegales. Lo mismo que en el caso del Brexit, dijeron, no queremos ningún europeo que esté por aquí. Bueno, ahora no hay camioneros polacos y por lo tanto están jodidos porque no tienen trabajadores. Y por el otro lado, los inmigrantes que tienen son del imperio. Son pakistaníes y de otras partes del antiguo Commonwealth, lo cual ciertamente elimina esa conexión entre el discurso y la realidad. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves un poco esta adenda que acabo de hacerte, Gustavo? Un poco entreverada. No entreverado lo tuyo, digo, pero hay muchos protagonistas, ¿no? Y es muy interesante, sí, lo de los ex integrantes de la Commonwealth que están hoy en Inglaterra. Inglaterra que tiene otro problema muy grave, que es la cantidad de musulmanes que tienen ya en el poder, ¿no? Ya en sí. El poder. No, ahora, por ejemplo, el alcalde de Londres, no me acuerdo el nombre del alcalde. Sidic Khan. Son muchos alcaldes, sí. Casi, sí, son muchos alcaldes. Pero lo mismo pasa, el impacto de crecimiento de población musulmana es más alto en otros países. A ver, de ahí claro. Se entiende el discurso, por desgracia, xenófobo que ha aumentado en los últimos años. Ya no tanto en Reino Unido, que está fuera del espacio europeo, a pesar del convenio que va a firmarse por el gobierno, la administración Starmer, creo, de aquí a fin de año, sobre todo para evitar lo que sigue siendo un Brexit duro, por mucho que digan que no, pero veo más impacto del crecimiento de la población islámica y de ahí el triunfo que hubo de Bert Wilders, ¿no? En Holanda. En Holanda hay otros países, en Europa sí. También, con varios problemas, y hay problemas en los que yo lo comento muchas veces. El país donde se encuentra la mayoría de los órganos europeos, por todas las crisis que están acabando, porque yo creo que ese país sufre de crisis sistémica, y voy a decir ahora el nombre. Y tal, que el primero de todos, que es Bélgica. Bélgica, yo calculo que para 2035, de aquí a unos casi 10 años, si no hay mucho cambio y demás, no solo cambio, que el cambio demográfico pueda tener, sino el constante conflicto entre balones y francófonos, más luego muchas cosas más, porque esto no es una crisis étnica, lingüística, pues aquella fake news que apareció hace 10 años y que le costó el puesto al director. 10 no más, creo que fueron 15, al director de la radiodifusión, en el cual se había independizado Flandes, el rey había huido al Congo, etcétera. Pues desgraciadamente, como ocurre con muchas películas que ahora podemos poner de avant-garde, pues se está convirtiendo en realidad. Y eso a mí me preocupa. Sí, ciertamente son elementos que en teoría todo el mundo debería saber, como el cáncer que está en el puerto de Amberes, la mocromafia que ocupa Países Bajos, la situación de seguridad que hay en Estocolmo y en toda Suecia, que ha llevado incluso a permitir que puedan entrar y salir policías de Finlandia, de Dinamarca, sin ningún tipo de problema, cosa que cada país es celoso de su seguridad y de que hasta la frontera, y a partir de aquí me ocupo yo. Pero hay un país y una capital que tiene todavía mucho mayor impacto del tema musulmán y que utiliza la comunicación y la propaganda de una manera que Europa Occidental quiera verse como problemática y ellos no. Rusia, Moscú. También, sí, también. Es un momento para denunciar ciertamente que ha habido manifestaciones públicas de musulmanía, de ámbito islámico, con rezos públicos, porque hay ese choque. El choque de que hay unos funcionarios públicos, que son los ligados a la Iglesia Ortodoxa, incluso el patriarca Kirill es un funcionario público,
Y por otro lado, está el ámbito del Cáucaso, que conoces muy bien, Mariano, con los ingushes, y sobre todo los icterios, los de Chechenia, y los Kadirov, y sus cuates, que cuando van a Moscú quieren rezar lo suyo. Y dicen, ojo, cuidado, que aquí, en Rusia, va creciendo el ámbito islámico, a pesar de que aquello que podía haber sido un horizonte 2000 con Asia Central convertida en un ámbito de reservorio islámico que hubiera cambiado demográficamente la Unión Soviética, cosa que evidentemente no sucedió debido a la desanexión de todos estos lugares de Asia Central, pero esta gente sigue entrando a trabajar en Rusia y enrolándose también en las filas del ejército ruso en la lucha en Ucrania, con lo cual ahí les dan la nacionalidad, siguen siendo musulmanes, con lo cual esa pelota que fue salvada en el año 92, cuando todos estos países formalmente dejaron de ser parte de Rusia, ahora el problema sigue estando ahí, con esa lucha entre el Islam creciendo y una iglesia ortodoxa oficial ligada a Rusia, que van a chocar en algún momento, con lo cual está muy bien, y es cierto que hay que poner el foco en Europa Occidental y en los problemas que hay, pero no podemos olvidar que hay un enfermo que se llama Rusia y que puede implosionar en cualquier momento. Es un hecho porque, y no quiero extenderme mucho, sabemos lo que son el crecimiento con respecto de un matrimonio, pongamos, moscovita, con respecto a un matrimonio de Grozny o ya las zonas más rurales de Gudermés. 5 hijos contra 1, ¿no? También eso, el Islam oficial que intenta llevar el Mufti Bahauddin, que se parece al rey Melchor, ¿no? Y luego ya, pues, el no oficial, pero que intenta ser sancionable como tal por parte de Kadirov, dando la vuelta por Oriente Medio para que el gran mufti de la Meca, de Al-Azhar, le den como válido su Islam. Las manifestaciones que hay en Moscú, sobre todo, es por el tema de la construcción de una gran mezquita que pueda albergar aproximadamente 50.000 fieles o 100.000 fieles. Si no, tienen que rezar en la calle, etcétera. Y recordemos que lo que son los musulmanes de la ex Unión Soviética y actualmente Rusia son encima cada uno con perdón de su padre y su madre, porque tenemos a los tártaros que siguen una estela de Islam, más digamos sufí, más mística, mientras que lo que llega de Asia Central se está conservadurizando. Y también tenemos que añadir una última cosa. Hace poco me pasaste, Juan Carlos, lo de los datos del censo que se va a anular de 2025 en Rusia. Se puso sin edie. Ahora mismo lo que se verá, pues, un cambio demográfico, pues, por el 1,000,000 y pico que se calcula que han muerto de combate directo en Ucrania de ciudadanos rusos, y luego de toda la, tenemos que ver ese influjo de esa central que tú has dicho, que van a trabajar ahí, a Rusia, legal o ilegalmente. Es un elemento a tomar en cuenta. No quiero extender más, perdonad. Yo entendí bien, hablaste de 1,000,000 de muertos en el conflicto de Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania, 1,000,000 de muertos salen de 1,000,000 de bajas rusas, no oficialmente. Los últimos datos que se hicieron estadísticamente, otra cosa es que tanto puede fallar, pero a mí me parece muy raro. Es como cuando dicen lo de solo 5,000 y 50,000 muertos, entre 5,000 y 50,000 muertos, o sea, 10 veces más, en lo que fue el brote de Wuhan y luego el COVID-19 en China. Vale como un cierre mucho más brutal, pero calculemos que diariamente están diciendo que las bajas de Rusia en Ucrania se cuentan por centenares. Y no solo eso, van 2 años y medio, como hemos comentado anteriormente, casi 3 en unos meses, si sigue así. Y el factor no tanto que se cuenta es que, por ejemplo, hay bajas como la de suicidios que no se computan. Y los suicidios son un clásico en lo que es el ejército ruso. Lo que se llama la redopsina, que lleguen unos chavales bien de Moscú o bien incluso, generalmente vienen de provincias, hay menos cadáveres procedentes o que lleguen a Moscú, y que al llegar a zona de combate en Ucrania, primero y fundamental, les han mentido, por lo que dijeron bastantes corresponsales. Les decían que cuando se llamó aquella operación militar especial, decían maniobras, no. Era ya lo que fue la operación Vostok, por la cual atacaban Ucrania, en esa mal llamada operación militar especial. Era una invasión, en toda regla. Y unido a todo ello, el factor de que, bueno, estos cadetes llegaban y eran, pues, brutalmente golpeados por sus superiores, etcétera, robados. En muchos casos acababa la noche metiéndose una pistola en la boca y volándose a la cabeza. Y está, sí. En general, no solo en el ejército ruso, es trágicamente normal la tasa de suicidios que hay en excombatientes, sea donde sea.
O sea, entrar en una guerra, sin importar entre quién sea, ni qué pueblo, ni región, ni nada, entrar en una guerra para el ser humano es extremadamente duro, porque sí o sí vas a ver morir un montón de gente y vos no estás preparado. Y o matas o te matan, sí, sí. Y muchas veces vas a ver morir a tus amigos, a tus compañeros de división, no solamente el enemigo, que también es duro ver la muerte del enemigo, porque te haces consciente de que también estás matando gente. Has quitado una vida, sí, sí, sí. Estar apretando un botón y disparando, cuando uno no ve lo que pasa del otro lado, no es tan traumático como tenerlos enfrente y verlos morir. Entonces, en excombatientes en general hay una tasa muy importante de suicidio. Así que me imagino que hoy en día en Rusia, cuando estamos hablando además de combatientes que son enviados al frente en contra de su voluntad, porque eso es lo más importante acá, son enviados al frente en contra de su voluntad, es normal que haya una tasa alta de suicidio. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. No son soldados, están ahí porque... Bueno, lo que ha hecho Rusia es criminal también, ¿no? Abrir cárceles, sacar presos y mandarlos al frente es criminal. Para los presos, porque no son soldados y no están preparados para eso, así sean de lo peor de la sociedad, así sean violadores, sean lo que sean, no están preparados para eso, y es un peligro a su vez para los civiles que van a ser combatidos por esos soldados, porque terminan luchando contra civiles también, no contra soldados profesionales. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde se pasó ve en Chechenia con los de violaciones que hay en los capturados, ¿no? Cosa que, volviendo a lo que es el tema mío, que es la guerra de Israel, uno no ve dentro de los caídos en la Franja de Gaza ni una sola denuncia de violación. Ni siquiera jamás ha denunciado el ejército israelí de violar mujeres. Entonces, a partir de ahí, ya tenemos que empezar a ver cuántas otras cosas nos ocultan o nos deforma la información de Hamas. Y no solo eso, también el tema de lo que Rusia siempre ha utilizado, bueno, no la Unión Soviética, lógicamente, que había un ejército profesional. Otra cosa es que se amase a filas a todo tipo de gente de cualquier estamento social, que lo había, por mucho que se diga que era una sociedad unificada, ¿no? Y sobre todo diferentes etnias, y que primaban enviar, por ejemplo, a Afganistán a centroasiáticos, a pesar de que luego se arrepintieron porque conocía la lengua y al final acabaron uniéndose a los mujahidín, a muchos de ellos. Pero el caso, por ejemplo, de Chechenia, que sigo diciendo que es la guerra más oscura de Rusia, ya pues empezaban a utilizar lo que llamaban kontratnik, ¿no? O sea, mercenarios. Pero mercenarios sacados de las peores cárceles de todo el país. Y obviamente ahí los índices de violación, de tortura, de ataques y masacres, de razias, fue absolutamente brutal. Y está datado. Claro, pues no hay quien lo controle. Claro, es un descontrol total. Y dentro de lo que cabe, lo que hablamos en territorio europeo, bueno, en el tema de Europa, pues a pesar de que ha habido, bueno, lo que indicaba Juan Carlos, no ha habido conflictos en lo que es naciones dentro de la Unión. Choques verbales, incluso crisis diplomáticas graves, sí, desde luego. Sí. Pero cuando me dicen el escenario balcánico es un fracaso de la Unión Europea, de la recién nacida Unión Europea, dije, a ver, sí y no. Sí, por razones obvias, porque no se pudo centralizar todo para evitar un conflicto mayor. Y sobre todo la mala fe de Alemania, el Vaticano, de admitir a la independencia rápidamente de Eslovenia, que era mal menor, pero también de Croacia. Pero sobre todo no porque nadie preveía... A ver, el escenario balcánico siempre ha sido muy sanguinario. Y había muchas salidas abiertas desde la... O sin cerrar desde la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir que haya sido una brutalidad. Y encadenado desde la Primera y de las dos guerras balcánicas anteriores y de la época de Napoleón. Todo está encadenado. Muchísima. Es un territorio... yo creo que es la península más sangrienta de todo el planeta. Entonces, cuando dicen eso de es que no se preveyó, dije, no, se había previsto. De hecho, hay, ahora que hablamos también de Estados Unidos, hay un informe. Mi madre era docente, compraba siempre una revista que se llama Historia 16, y cuando, pues haciendo un poco acoplo de todas esas revistas, una que me encontré que traía algo así como los Balcanes y ahora qué, era del año 88, y ya decía que el escenario de posible desintegración de la URSS era un hecho, y que no iba a ser ni mucho menos pacífico, aunque al final en su gran mayoría lo fue.
salvo lo que fue la revolución en Rumanía, de la que se van a cumplir 35 años, etcétera, y luego el Cáucaso, más todo lo que hemos visto hasta ahora, que son conflictos no cerrados, Ucrania incluido, pues más o menos se manejaron con una perspectiva, vamos a decir, pacífica. Si ya en el año 82 estaba diciendo, no se descartaba un escenario de guerra civil, masacres, etcétera, por parte de, vamos, de lo que sea la implosión yugoslava o desintegración de Yugoslavia, de Yugoslavia, no era tanto, yo creo, dejadez de funciones de la Unión Europea o Comunidad Económica Europea de aquella, sino que nadie se esperaba que, sí, se esperaban que podía haber un conflicto grave, pero no que llegase a esos límites. Yo creo que ese informe del Departamento de Estados de Estados Unidos, recién llegado James Baker, estaba cogiendo esto polvo en las cancillerías europeas, porque si no, o no lo leyeron, o es que hay muy mala fe y les interesaba, pues bueno, que muriesen 200.000 personas como murieron en del año 91-99, guerra de Croacia, guerra de Bosnia y también guerra de Kosovo. A veces la circunstancia internacional, que a veces se piensa que tiene que ver con odio ligado a satanismo o que hay ganas de ver arder el mundo, tiene que ver más bien con intereses y estupidez humana, como por ejemplo puede servir el ejemplo de la crisis en Ruanda, en el que a través de la Interahamwe y todo aquello, y la llamada a través de aquella radio infame, un millón de personas murieron en solo 3 meses, y no a través de armas de fuego, sino a machetazo limpio, lo cual incide en el hecho de que el propio Mitterrand, que a veces tiene buena fama y buena prensa, recordemos, a veces los franceses tienen una historia bastante curiosa, como Georges Marchais, que fue durante cierto tiempo aliado de los nazis a partir de mayo del 40, el propio Mitterrand, dicen algunos, que fue colaborador de Vichy, con lo cual Francia pues tiene su trastienda por ahí. La Francia de Mitterrand quiso mantener la francesidad en el ámbito de los Grandes Lagos, y esa francesidad te lleva a veces a confundir la perspectiva nacional con cogerte de la mano de gente muy poco edificante y muy poco recomendable. Y por lo tanto, eso llevó a que los intereses cruzados de británicos, franceses, estadounidenses y la nación de otros que también estaban por ahí, porque Rusia en el 94 estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo a veces recuerdo, ¿qué hizo Rusia para parar el genocidio de Ruanda? Pues seguramente no hizo nada. Y eso es un baldón para ellos cuando ahora dicen que son los amigos de África. Me parece algo absolutamente inenarrable. Pero ciertamente, la parte que corresponde a los europeos, a Francia y al Reino Unido, pues tenían intereses contrapuestos. Y eso dejó hacer hasta que finalmente se encontraron con 1 millón de muertos ahí. Y cuando dijeron, bueno, vamos a intervenir, pues mira, llegas tarde. Ya es tarde, ya ha muerto 1 millón de personas. Y esto es un baldón. Y además, con el añadido, en el caso de Ruanda, habíamos citado Bélgica. Bélgica también tiene problemas ahí, porque cuando llegaron a la zona, porque llegaron allí después de echar a los alemanes, dijeron, vamos a hacer como tenemos en casa. ¿En casa qué tenemos? Ah, flamencos y balones. Bueno, pues aquí tendremos también flamencos y balones. Sí, sí, y sí. Acabaron encontrando, bueno, encontraron Hutus y Tutsis. Y esa distinción que hicieron los belgas y no los alemanes, porque los alemanes tienen fama, pero los belgas también tienen su parte, pues al final acabó contribuyendo decisivamente a la muerte de 1 millón de personas. Con lo cual, ciertamente, la historia, y en esto concuerdo con vosotros, tiene que ser completa, porque si no, te estás traicionando a ti mismo. Totalmente. Y con respecto a mí, lo que decía Gustavo, que enlazando todo también, de que siempre se pone a Estados Unidos, con todas las pestes que pueda tener, de mal mayor, Europa, y principalmente del año 92, sufre una crisis sistémica de identidad. Vale, sí, se creó la Unión Europea, pero ¿se evitaron conflictos como los que acabamos de citar? No. ¿Se tuvo que recurrir a Estados Unidos para hacer, por ejemplo, los acuerdos de justamente del 95 en Dayton? Oh, qué curioso. Una base aérea en Ohio, en Estados Unidos, para acabar con la guerra de Yugoslavia, que no solo no se paró, sino que continuó, a pesar del plan Holbrooke. Era Richard Holbrooke, ¿no? El que creo que llevó todo el desarrollo de la crisis de los Balcanes en la última fase de bombardeo de Bosnia y de Serbia. Perdón. Y unido a todo eso, pues luego el gran negociador y hermano mayor acaba siendo Estados Unidos, que sí, vuelvo a repetirlo con todos sus pestes, y no quiero que esto se me tilde de atlantista, ni muchísimo menos.
como historiador sé más o menos pues lo que es la la infrahistoria, ¿no? Intrahistoria de Estados Unidos, intereses creados. Pero es que tampoco está inocente Europa. Europa no movió un dedo también otras crisis que fueron la crisis de la mal llamada primavera árabe. ¿Se movió un dedo cuando empezó la crisis en Siria? No. ¿Se movió un dedo cuando empezó la crisis en Egipto? Tampoco. Porque sí. Al final se decía... era sí, en el caso de Siria se dejó incluso que estuvieran a punto de perder los que más lucharon contra el ISIS, el Daesh, como es los kurdos en aquella batalla épica en Kobani, en la espalda con los turcos que no les querían y enfrente a los del Daesh que les querían matar, sin apoyo de nadie. Eso sí, en Egipto, Francia y el Reino Unido y también Alemania hicieron algo, pero que tampoco es que sea muy favorecedor, como es distribuir algunos elementos móviles, sí, smartphones, sí, para con acceso a internet. Poder utilizarlo como un taxi, sí. Pero nada más, hicieron como de vendedores, sí. Ahí os lo dejo, y vosotros, bueno, haced lo que consideréis oportuno. Lo distribuís como queráis, y lo distribuyó la hermandad musulmana, porque fueron los primeros que acudieron a cogerlo. Pero es así, y claro... En los últimos años ha habido crisis diplomática tras crisis diplomática. El único momento para mí quizá de paz, podría decirse, paz augusta, de esa manera, sin contar la guerra de Kosovo por medio y los problemas que había en Chechenia e incluso un conato de guerra entre India y Pakistán por el corredor de Kargil, pues fue año 96, ese quinquenio hasta 2001, la fase final de la administración Clinton y ya la de Bush. Pero claro, cierta mañana soleada de un martes de septiembre de 2001, el mundo cambia. Y ese cambio, Estados Unidos también cambió Europa. Y tiene que haber una nueva relación que fue a raíz del 11S. Y si la gente no quiere ver eso, estamos mal, me dicen muchas veces mis alumnos, pero ha empezado alguna vez la... Pero estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y dije, chicos, la Tercera Guerra Mundial empezó el 11 de septiembre de 2001 con luego conflictos ya militares focalizados, con muchos errores como fue la invasión de Irak, que fue un auténtico error. Pero también, pues porque en aquella época, detrás de todos los complementos que había de guerras conocidas como tal, se estaba fraguando una de las peores crisis económicas de la historia, que tardó pues 6 años en llegar, y asimismo una crisis energética que seguimos arrastrando, y parece que nos prendemos. Y mucho decir ahora de lo del fracking de Estados Unidos, que puede considerarse como un error, para mí lo es, porque... Sí, autosuficiencia, pero a qué precio, de fallas geológicas, etcétera, ¿no? Y no soy un experto en geología, pero a los hechos me remito. Pero, ¿está Europa preparada para ser autosuficiente en cualquier sentido, ¿eh? Y me refiero a lo que decía Gustavo, defensa, que lo hablamos antes, que yo, Juan Carlos, lo de cuando Baker quiso plantear lo que era un ejército europeo para suplir a la OTAN, o sea, una especie de heredero de la OTAN, Reino Unido no quiere. También que la administración Bush, entendimiento ni Clinton, se entiende, es decir, política exterior muy amplia, pero sin sí. Llegar a ciertos elementos clave de la Unión. Es que ciertamente las cosas tienen eco del pasado, porque en 1952-54 hubo el intento de la Comunidad Europea de Defensa, que fue en paralelo al fracaso del proyecto de Normandía, que fue la Unión Europea Occidental, que fue lo que se incorporó al ámbito de la Unión Europea, bueno, de las comunidades europeas, y luego acabó integrándose en el marco de la Unión Europea. Ese fracaso lleva en mayo del 49 a la creación de la OTAN, y tiempo después intentó volver a retomar ese proyecto de unificación europea occidental, se entiende, en aquella época, debido a la propia situación de la Guerra Fría, en el que los países firmantes del Tratado de Roma, que lo fueron también de París 6 años antes, en ese 51-57, en ese intermedio tenemos este intento de la Comunidad Europea de Defensa. Eran Alemania, República Federal, los países del Benelux, es decir, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, Francia e Italia. Habían firmado y ratificado todos, salvo uno, Francia. Francia no había ratificado porque tenía que llevarlo a la Asamblea Nacional, donde estaba, curiosamente, esta situación de la Cuarta República tan voluble, porque era todo bastante asambleario y con unos gobiernos muy débiles. Y por eso, y claro, el tema de Indochina es fundamental. En la derrota de Dien Bien Phu hace que la Asamblea Nacional Francesa en 1954 decida no decidir, porque si decidía, los extremos, los gaullistas y los comunistas iban a tumbar el proyecto. ¿Por qué?
Porque Estados Unidos le dijo a Francia: ¿quieres que te limpie el pompis, por decirlo finamente, con el tema de Bien Bien Phu? No mejorobes la cosa metiendo un ejército europeo haciendo la Kursky a la OTAN. Así que, si quieres esto, tienes que destruir lo otro. Es cierto que, para haber hecho un ejército europeo, los franceses se sentían mal, porque se sentían solos frente a los alemanes, con todo lo que significa en el 54 sentirse mal con los alemanes, que eran otros distintos, pero pensaban, necesitamos a los británicos. Lo cual resulta paradójico, porque si tiramos un poquito para atrás, en el año 40, son los franceses los que le dicen a Churchill, cuando pregunta, bueno, ¿tenéis algunas fuerzas de refuerzo, algunas fuerzas estratégicas que estén en segunda línea para apoyar la situación ahora que habéis roto? Y dijeron, no, no tenemos. Con lo cual, esos franceses que se bajaron los pantalones en el año 40 son los que piensan en los británicos como refuerzo para estar con los alemanes en una comunidad europea de defensa, que son los mismos británicos que en agosto del 14, y ahí está el libro de Barbara Tuchman, de los cañones de agosto, en el 14, tuvieron dudas si John French, Frenchy, para los amigos, estuvo a un tris de repatriar la fuerza expedicionaria británica, y fue Lord Kitchener que tuvo que ir directamente desde Londres hacia Francia y decirle, aquí estamos con los aliados y tú te quedas aquí a hacer lo que puedas con esta gente. Por lo tanto, resulta sorprendente que en parte tiene razón. Te estoy dando la razón, Gustavo, con esto de que no se aprende. Porque ciertamente, de toda esta retaila, no aprendieron de que cuando se podía haber hecho esa Comunidad Europea de Defensa, los británicos no eran precisamente un apoyo a los franceses, y los franceses tendrían que haber sabido que los estadounidenses tampoco eran un buen apoyo, porque les podían sí sacar las castañas del fuego con el tema de Bien Bien Phu, que el acuerdo que fue bastante horrible, aquello que decía de que iba a haber un referéndum para la reunificación y que nunca se hizo, porque si se hacía iban a votar a Ho Chi Minh, lo cual ciertamente nadie en su sano juicio iba a permitir. Pero esos estadounidenses son los que miraron mal a De Gaulle hasta el año 43-44. Eso no lo sabían perfectamente. Por lo tanto, a veces hay cosas que son un poco de locura, de no entender cómo se toman ciertas decisiones que contradicen la serie histórica. Sí. Cabe la pena aclarar que Estados Unidos, que es un país joven comparado con Europa, ¿no? Estamos hablando de un país que declara su independencia, parece que hace mucho tiempo, 1776. Pero en lo que es la historia, tampoco hace tanto tiempo de eso. Es un marco pequeño. Y yo, una de las cosas que admiro de la sociedad norteamericana es la velocidad con la que ha madurado en comparación con otras sociedades. Ha pasado por épocas muy difíciles, obviamente, lo que fue en su momento, no la esclavitud, pero la segregación de los negros. Pero hoy en día ya Estados Unidos tiene un expresidente negro. Lo que fue la invasión de Estados Unidos a América del Sur, sin necesidad de traer un revólver, pero la invasión cultural que hubo en los 60, que terminó en dictaduras en absolutamente todos los países de América Latina. En la década del 70, creo que Venezuela fue el único que no cayó en eso, pero porque tenía intereses petroleros Estados Unidos en Venezuela, y Venezuela a su vez compartía esos intereses con Estados Unidos. Pero hoy en día el Estados Unidos actual no tiene tampoco nada que ver con aquel Estados Unidos de los 70. Ha cambiado totalmente. Inclusive la agenda de derechos que los movimientos progresistas de izquierda llevan adelante en varios lugares del mundo, en Estados Unidos ya no es necesario luchar por la gran mayoría de ellos, porque más allá que hay estados en los que está prohibido, en la mayoría de los estados hay aborto, hay casamiento homosexual, hay un montón de cosas de derechos que ya fueron logrados en los Estados Unidos y que está como sociedad mucho más avanzada que otros países del mundo. Desde 1776 a la fecha es el único país que no ha tenido ningún golpe de Estado, que no
tuvieron su guerra civil, sí, interna, solucionaron sus problemas adentro y bueno, hoy en día es la potencia militar que es, y muchos deberíamos agradecer que hoy en día Estados Unidos es la potencia militar que es, porque si Estados Unidos no fuera esa potencia sería o Rusia, o China, o Turquía, o Irán. Entonces, realmente. Sigo quedando con Estados Unidos como sheriff y no con todos los otros que nombré. Si me permitís, voy a meter una cosa que igual alguien piensa que estoy distorsionando, pero es la misma polémica respecto de Superman. Superman, cuando en algún momento hacen que fallezca, por ejemplo, en la película de El Escuadrón Suicida de David Ayer, al inicio, comentan, tuvimos a una persona venida de otro planeta, pero que compartía valores con nosotros, en parte porque se había criado en Kansas, ahora tenemos que buscar a otro que supla todo esto, por eso hacen el tema del Escuadrón Suicida, y también está la situación de Hijo Rojo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ese Superman haber compartido los valores occidentales, liberales, democráticos, hubiera caído en la Unión Soviética? Y también hay otras versiones. Claro, es ese asunto de tenemos ahora a Estados Unidos como líder mundial, tampoco tanto como fue en los años 90, que comparte valores con el ámbito occidental, el ámbito liberal, democrático, y a veces algunos piensan, ojalá tuviéramos a otro. Ojalá fuera China, ojalá fuera Rusia, ojalá fuera no sé qué. Pero si lo tuviéramos, como pasa con la muerte de Superman, pensarían, lo teníamos, no sabemos lo que teníamos, no lo valorábamos, y ahora que tenemos otra cosa, vivimos mal, sufrimos, y los malos tienen el campo libre para destrozar nuestras sociedades. Con lo cual, esa comparación es la que se me ha ocurrido respecto de esa concordancia en este momento de valores con una parte del mundo libre, y que algunos no saben verlo como un elemento beneficioso porque, claro, es Estados Unidos. Yo con lo que habéis dicho los dos estoy completamente de acuerdo. Difiero solo una cosa con lo que dijo Gustavo, con todo el respeto al mundo, que es, sí, la agenda, vamos a ver, social de Estados Unidos con el matrimonio homosexual, con lo que costó llevarlo a cabo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, hay países de Europa que todavía no se ha aplicado y sigue habiendo problema. La igualdad de género, etcétera. Yo creo que lo único que es lo que hoy, y es por la herencia del sistema o teoría liberal aplicado a Estados Unidos, es el tema sanidad. Se sigue viendo como una injerencia a la privacidad de la gente, y claro, de ahí que siga habiendo aparte de un lobby de seguros privados muy potente. Pero no obstante, se está avanzando a pesar de las fallas que pueda tener el Obamacare, ¿no? La agenda social de Barack Obama fue impresionante. Otra cosa es que yo difiera mucho en lo que fue su política exterior. Y la política exterior del Partido Demócrata, por general, sabemos que siempre es muy beligerante. Realmente es así. Lo que no quita que, bueno, el otro día tuve una conferencia en Cuenca y dije, a ver, algunos consideran que si sale electa Kamala Harris es el mal menor. Y dice, no, claro, es que mal menor tampoco es, porque la virulencia en política exterior, dije, no lo niego, pero mire usted, y lo que es Donald Trump si sale electo de nuevo tras haber sido presidente de 2016 al 2020, y me saltaban dos factores muy claros, que eran, por una parte, aislacionismo, y por otra parte, la creación de empleo mediante políticas muy populistas. Dije, lo segundo al final fue un auténtico fracaso, porque bajó lo que era el paro en Estados Unidos, pero fue cuando, poco antes de morir, David Prager sacó, un sociólogo, sacó un libro, un ensayo bastante bueno que recomiendo, que, y perdón por el título, pero se llama así, Trabajo de Mierda. Había trabajo, había empleo, pero en trabajos, poco más o menos draconianos, ¿no? Y luego no fue tan aislacionista cuando el último año de su mandato, bueno, es decir, 2020, el año también del COVID y similares, me desperté, no en enero, pero sí el 2 o el 3, con la eliminación o asesinato de Qasem Soleimani en Irak, que no pongo la mano en el fuego por este buen señor eliminado, era un auténtico salvaje, pero que las cosas se hacen de otro modo. Entonces hay que poner todo de una manera muy, muy, digamos, directa, ¿no? Obviamente no es lo mismo el Partido Republicano de hace 150 años con Lincoln, etcétera, urbano, protector de la propiedad privada, pero con un liberalismo clásico, a que hoy en día pues ha fagocitado Donald Trump, ¿no?
porque ahora lo que son las bases del Partido Republicano son trumpistas. Otra cosa es que haya una estela del Partido Republicano clásico, lo que se llama el proyecto Lincoln, Lincoln Project, que busca que los principios del bipartidismo sigan viviendo, la defensa de la Constitución, etcétera. Y afortunadamente, en efecto, no ha habido ningún golpe de Estado en Estados Unidos. Únicamente hubo una película de John Frankenheimer que lo narró, que se llamaba 4 días de mayo, creo que era, o 5 días de mayo, y pero sí que hubo un asalto muy grave a la sede del poder legislativo, que fue el asalto de 2021 al Congreso, ¿no? Para certificar por lo que era el colegio electoral la victoria de Joe Biden. Entonces, problemático y problemática hay. Otra cosa es que no se puede hacer un todo, y que muchas veces lo que son esos choques, como dije anteriormente, Europa con el pasado colonial, tampoco se puede hacer con él, que lo ha citado muy bien Gustavo, a raíz de lo que ocurrió con la operación Cóndor en los 60-70, pues hacer un todo y que el país no pueda hacer una permuta. Es como decir que ahora mismo Rusia de aquí hasta el fin de los tiempos será una autocracia, porque no tuvo una experiencia democrática salvo, bueno, malamente, del año 92-93 hasta 2001, ¿no? No, la gente puede cambiar, los gobernantes también, y tenemos que ser optimistas, si no, esto, que por ejemplo tenemos el referente de países que no avanzan democráticamente, véase por el norte, Irán y todo esto, pues yo creo que al final la gente se cansa, y cuando hay un reemplazo generacional y hay una generación subsiguiente que no ha vivido lo que se narra como heroicidades, que realmente son conflictos internos de un país en crisis sistémica, pues se harta y una revolución, como pasó en Túnez, como pasó en Egipto, etcétera. Otra cosa es que sepamos si esa revolución va a terminar bien o mal. Generalmente nadie sabe cómo empieza una revolución, pero ya sabemos cómo acaba. O bien abortada del peor modo, o bien al triunfar en las facciones internas hay choques. Pero no por ello podemos hacer una tesis monolítica de que tal o cual país no es viable un cambio de un modo u otro. Si no, viviríamos en una completa, no sé, ucronía. Claro, sería todo igual siempre. Claro. Por eso es que... Si habrá cambiado Estados Unidos que el Ku Klux Klan fue fundado por el Partido Demócrata, y sin embargo, los Dixiecrats, el Ku Klux Klan está mucho más identificado con el Partido Republicano. Claro. Y el Partido por Antonomasia racista, que se escinde en una elección, me parece que fue la de 1860. Sí, pero no solo aparte de la decisión de aquella, la que llevan a un antiguo gobernador demócrata. Sí, que el gobernador Wallace. Wallace es el asesinado, sí. Es el que queda en silla de ruedas, pero antes hubo otro que se llama Storm Thurmond, podía ser, los Dixiecrats, que eran esta rama del Partido Demócrata que quería seguir con la segregación en el sur. El Partido por Antonomasia, vamos a ver, para que la gente se ría entre comillas cuando vea esto. Condoleezza Rice se afilia al Partido Republicano porque el Partido Demócrata directamente estaba haciendo insultos racistas contra ella en universidades públicas del sur de Estados Unidos por permitir el acceso de hombres y mujeres afroamericanos o negros a instituciones de enseñanza. Y en Tennessee era, quizá junto con probablemente Mississippi, en Biloxi, las ramas del Partido Demócrata más beligerantes contra los derechos civiles. Y nos comenta, pero es muy interesante lo que ha dicho Gustavo. Sí, precisamente la ruptura entre el norte y el sur en el propio Partido Demócrata es lo que permite la victoria de el señor Lincoln en las elecciones de 1860. Sí, exactamente, las que había comentado antes. Y luego, pues ese giro, Texas hasta, como quien dice, año 95, creo que es cuando gana Bush Jr. las elecciones a gobernador. Había sido bajo mandato demócrata. Y sí, está el caso de John Connally, que pudo haber sido el compañero de fórmula de Reagan y había sido gobernador muchos años, demócrata, y es famoso por la situación en Dallas. Sí, totalmente. Entonces, eso de que no puede haber una permuta en todo lo que es el alma, la esencia de Estados Unidos y de Europa. Yo ahora mismo lo que me preocupa, obviamente lo que pueda pasar el día 5 de noviembre me preocupa, pase lo que ocurra. El día de mañana veremos el tipo de administración, todo esto. Tengo esperanzas en que Trump no vuelva, siento decirlo, es así.
Pero también en Europa. En Europa, este año ha sido un año de un proceso electoral larguísimo, tan largo en todo el mundo, tan largo que, por ejemplo, no sabía lo de las legislativas en Uruguay. Gustavo, gracias por haberme dicho, tengo que buscar luego los resultados. Legislativas y presidenciales. Y presidenciales, efectivamente, sí, que tienen segunda vuelta, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos segunda vuelta el último domingo de noviembre entre la izquierda y la derecha. Vale, vale. Que por suerte, la derecha es una derecha que tiene algún sector un poco, hay un partido cívico-militar, pero en general es una derecha bastante centrada, con sectores que la apoyan, que también están tirados hacia el centro, ¿verdad? Claro, que hay una centralización. Y ese sector, perdóname, y ese sector tuvo a su líder como ministro de trabajo de este último gobierno de 5 años, que te digo que tiene los partidos de derecha, y lo pusieron a él como ministro de trabajo, y no sé si hubo algún otro ministerio, tendría que pensarlo, que no cambió ministro. O sea, él fue ministro hasta 3 meses antes de las elecciones, en las que tuvo que renunciar para poder ser candidato de su partido, ¿verdad? Claro, claro, este, sí, tuvo que cumplió casi todo su mandato. Este, y después, dentro de la izquierda, nosotros tenemos la suerte también de tener una izquierda más allá de que los sectores más ultras de esa izquierda fueron los más votados. Tuvimos desde el 2005 hasta el 2020 3 gobiernos consecutivos de izquierda que respetaron la democracia en un 100%, que las no sé cómo es que se llaman, no son empresas, las sociedades, digamos, que miden la democracia en los países, la libertad de prensa, todo eso. Uruguay estaba al tope prácticamente. Sí, se pudo ver. Y luego encima la elección última de 2020 fue reñida, pero el candidato de izquierda dijo: he perdido por pocos votos, pero he perdido, y lo admitió, admitió su derrota, lo cual no existe desde el año 85, que fue el 1 de marzo de 1985, asumió el primer presidente democrático luego de la dictadura, que nació en el 27 de junio de 1973. Desde esa elección hasta la fecha no existe un solo reclamo electoral de ningún partido. Todos aceptan los resultados. Sí. Acá es muy difícil hacer algo sucio, porque todos los votos son controlados por delegados de todos los partidos. Claro, son claro. Firmados, moderados, sí. Acá las elecciones son cristalinas totalmente. Cosa que justamente no se puede decir por lo que comentaba Europa. A ver, ha habido un proceso electoral muy largo, ha sido un año, super año electoral. Ha habido, creo que fueron en Eslovaquia, que poco después casi se cobra la vida de Robert Fico. Las ha habido en territorio de España, como fue Cataluña. Las ha habido en Francia con lo de la convocatoria de la Gran Asamblea, a elecciones europeas, que hubo un cambio en el cual las derechas populistas han crecido muchísimo, y tenemos que ver a Estados Unidos. Hubo una farsa de elecciones en Rusia, como sabemos, hubo una farsa de renovación de la Gran Asamblea China, pero sí, ha sido un año de proceso continuo electoral, etcétera. Lo que debería preocuparnos es, pues, esa vuelta. No quiero decir que vayamos a volver al año 33 o al año 34, Oromo, etcétera. Pero sí que podemos volver al año 24, en el cual 4 idiotas, porque tenían otro nombre, encima bastante poco dados a, ¿cómo te diría yo?, a tener una inteligencia emocional. O sea, ¿se quedó sin audio Mariano o...? Sí. Ah, está. No. Esto es una conspiración de los 4 idiotas que se han sentido identificados. Brillante. Tenía intervenido. Ahora, perdón, sí. Estabas en los 4 idiotas. Te vamos a permitir seguir hablando. Sí, perdón, muchas gracias. Se me cortó. No sé, debe ser quizá la batería del programa. No, que los 4 idiotas han sido ofendidos y se han hecho persona aquí. Sí, se han hecho. O los espíritus, espiritismo. Sí. No, quería comentar que, bueno, que hay 3 componentes que básicamente pueden llevar a cabo un retroceso democrático.
y lo sabemos. Crisis sistémica y dentro de esa propia crisis sistémica, crisis económica, la más grave. Luego ya estándares de desconocimiento de los procesos electorales y por último también cuando hay un proceso de grandes migraciones o grandes crisis de refugiados, la xenofobia aumenta y el nacionalismo excluyente también aumenta. Pero no citaste quiénes eran los cuatro idiotas. Los cuatro idiotas, perdón, sí, tendría que haberlo dicho. Serían, pues, obviamente estábamos teniendo en cuenta al, bueno, al acuarelista de ahí de Viena, posteriormente Berlín, también a un maestro de provincias que en un principio estaba en el Partido Socialista, como era Mussolini, y otros dos que podrían garantizarse, como eran y crecieron muchísimo, Oswald Mosley, y no podemos negar también a los turanistas que estaban en Hungría, herederos que heredan hoy los digamos los orbanistas, pues ese discurso de que Hungría es un país que tiene también vínculos con Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cuatro idiotas hicieron muchísimo daño, como hemos sabido, no hace falta ser muy listo ni muchísimo menos. Y digo idiotas no en el sentido de la palabra de que tuviesen desconocimientos, idiotas en el sentido de que tenían un proyecto político que se basaba en la destrucción de un continente, ni más ni menos. Es que el nacionalsocialismo de Hitler era antiimperialista y anticapitalista, pero no estaba en contra de que Alemania sea un imperio. Él estaba en contra de todos estos son imperios y a nosotros no nos dejaron nada. Y le tenemos nuestro Anglus, nuestro. Es un poco como el chiste de aquella de Quentin Tarantino. No recuerdo el nombre de la película, pero el papel de Samuel L. Jackson cuando le ven a un negro con un caballo y le preguntan, bueno, ¿qué? ¿Quieres que tú también un caballo? ¿Quieres que te dé un caballo? Y dice el Samuel L. Jackson, no, quiero que ese negro no tenga caballo. Django desencadenado, sí. Django Unchained, que decía que ¿por qué este negro está montando en un caballo? Y quedaste. Con lo cual la Alemania lo que quería en este caso sí quería el caballo. Lo que quería es que, era que el otro no me hubiera un caballo y luego ya si eso me ocupo yo de tener toda la camada de caballos de Europa. Y hay un libro bien interesante como es La Europa de Hitler, de Alan Toynbee, que habla precisamente de esa colonialización de Europa en la época de la Segunda Guerra Mundial, rapiñando las divisas y los bancos centrales, robando todo el alimento que hubiera, hasta el punto de que el alemán medio no sintiera que está en guerra, paradójico, ¿no? Pero que no sintiera que está en guerra, porque la memoria a veces opera en estas decisiones. En el año 17 los alemanes estaban cabreados de la guerra porque lo sentían todos los días y había falta de alimentos porque también los aliados, entonces en Alatente, habían hecho un bloqueo físico, incluso ocupando, en el sentido americano del término de ocupar, ocupando los barcos de los países neutrales, pagando el dinero por la carga, pero desviándolo en dirección hacia los países que ellos representaban. Y por tanto, los alemanes se rebelaron, en cierta manera, en el 17, incluso llevando al régimen contra las cuerdas, en una situación en la que tuvieron tres decisiones posibles, como era una. El Partido Socialdemócrata ha gobernado. No, pero ha ganado las elecciones en Alemania en el 12. Tiene la mayoría en el Parlamento, a pesar de que no importe porque el Kaiser nombra a quien quiere como primer ministro o canciller. Han apoyado los bonos de guerra, pero podían darle el poder en el 17 y hacer una transición a un gobierno más o menos democrático que pudiera dar un final de la guerra. Dos, establecer un marco en el que Ludendorff y Hindenburg, que eran los dictadores, quitaran la carteta, gobierno militar, y ya, aquí, transparencia, y aquí tonterías las justas. O la tercera,
quitar a Benjamin Howell, que era el canciller, y poner a otro, un títere que ya siga diciendo las cosas como... Y es lo que hicieron. Por eso se llega al 18, con la rebelión de Kiel, porque se les ocurrió la brillante idea. Después de haber tenido solamente dos batallas, la de Dogger Bank y la de Jutlandia, vamos a enviar a la flota en materia suicida para que vayan a la zona de Scapaflow y se enfrenten con los británicos. A ver, pero si la guerra está terminando, ¿para qué vas a suicidar a...? Ah, pero es que eran los otros. Eran los marineros que no eran de la casta, no eran de los de la élite, con lo cual eran sacrificables. Y ahí se cabrearon y una cosa la unió a la otra. Y cuando llega el 40, Hitler piensa: si bajo el nivel de vida a los alemanes, va a pasar como el 17, se me van a rebelar. Así que voy a robar a todos los países europeos, como ya había hecho en Viena, como ya había hecho en Praga, en el año 39, en marzo, robando los recursos para permitir el nivel de vida en un estándar elevado, como si no hubiera guerra, teniendo las peluquerías abiertas en el 43-44, teniendo los cines abiertos, teniendo todo abierto como si no pusiera nada. Con lo cual pensaban, si mantengo el nivel de vida, no se me rebelarán. Lo que era lo contrario de los que tenían los soviéticos, que pensaban, como les dé nivel de vida, esto sí se me va a rebelar, y por lo tanto les mantengo ahí abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el por la patria? Sí, entre lo que es el T-34 y los tanques occidentales, que el T-34 es para, vamos, llevar al contratista a una denuncia pública, porque ahí dentro solamente puedes morir o estar torturado, porque no está pensado para que el que lo lleva se sienta cómodo, sino que da igual, mate a los de enfrente, como si mueren los dos, pero siempre que vaya avanzando. Con lo cual hay esa concepción ciertamente del nivel de vida, que tiene su afectación también en lo que algunos han llegado a reflexionar, pero no significa que la reflexión sea positiva ni veraz, sino que ha llegado un hilo conductor hasta determinado momento pensando, bueno, estas cosas en el pasado ocurrieron así, y para evitarlo, aquella receta que yo mismo me he cocinado y he dicho que era así, pues voy a tratar de evitarla en el presente de esta otra manera. Y eso ciertamente puede dar lugar a disfunciones y a problemas muy graves. Y no solo eso, está hablando desde, perdón, no quiero coger mucho más tiempo, del ciclo electoral largo que ha habido este año. El último que ha habido con procesos también de irregularidades ha sido Georgia. Y en Georgia al final ha triunfado pues el pragmatismo de decir: está Rusia en la puerta trasera, controla ya dos provincias que para nosotros nuestro territorio, para Rusia es suyo, o independientes, no las anexionó todavía como pasó en Ucrania, como son Abjasia y Osetia del Sur. Está el problema todavía de Adyaria, pero mira, de momento este nuevo gobierno que lleva ya, ¿cuánto? 12 años me parece, sí, ¿no? Aproximadamente, los de sueño georgiano, que supuestamente es de un centro izquierda moderado, etcétera, pues dicen, mientras las pensiones sigan subiendo, mientras tengamos nivel de vida, porque no vamos a negar que en estándares macro ha crecido bastante Georgia, y sobre todo mientras que lleguemos con la despensa bien a fin de mes, aceptamos lo que sea. Y eso es un auténtico peligro. Mi opinión, claro está. Bien, yo en este momento no tengo mucho para agregar. Tendría que volver atrás de cosas que me quedaron en el tintero, que una era que el gobierno de izquierda de Uruguay en 2017 rompió relaciones con Venezuela, y el gobierno actual de derecha en el 2020 o 21 mandó un nuevo embajador hacia Venezuela, pero creo que principalmente porque hay decenas de miles de venezolanos que llegaron a Uruguay, ¿no? Sí, esos elementos se han pasado. Cuando Colombia rompió relaciones, llega Petro y envía un embajador. Ahora, cuando Nicaragua rompe relaciones con Brasil por el tema también de los BRICS, y parece que Venezuela también se ha enfadado con Brasil por el tema del veto, el tema de los BRICS, con lo cual sí, y el pariente más cercano, por lo menos de nombre, que es Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, impide que Mercosur tenga un acuerdo de libre comercio que la calle Paul le hubiera gustado muchísimo haberlo firmado con la República Popular China. Sí, acá lamentablemente en el primer gobierno de izquierda tuvimos la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque extrañamente se llevaban muy bien Bush hijo con Tabaré Vázquez, que era el doctor Tabaré Vázquez, que era presidente de Uruguay, teniendo una
una muy buena relación. Bush, cuando viajó a América, primero estuvo en Brasil y le preguntó a Lula, ¿por qué no me quieren en América Latina? Y Lula le explicó por qué. Y luego Bush vino a Uruguay, porque generalmente cuando hacen la gira, hacen Brasil, Uruguay, Argentina, a veces se saltean Uruguay porque somos un punto, pero por suerte Bush quiso estar acá, y al estar acá hizo amistad con Tabaré Vázquez, y Bush hizo lo imposible por mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Estamos hablando de un republicano, ¿no? Y fue cuando se empezó en Estados Unidos a dejar de ver a América Latina como un patio trasero, aunque todavía hace mucha falta que Estados Unidos empiece a tener relaciones más normales con América Latina, y primero con América Central, porque el gran problema que tiene Estados Unidos es el flujo migratorio ilegal que hay desde América Central. Si Estados Unidos invirtiera en América Central, estaría, no habría ese flujo migratorio masivo. Mucho más barato que combatir la inmigración ilegal, las mafias. Sí, sí, lo sí. Interesante de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos es que el presidente que menos deportó ilegales fue Trump. Sí. A la cabeza está Obama, y lo sigue de cerca Biden, que en sus cuatro años deportó más inmigrantes ilegales que Trump. Sí, eso es cierto. Y sobre todo la inversión en seguridad, la inversión no en tonterías como lo del muro, etcétera, sino inversión propiamente de empresas que se deriven hacia lo que son países de Centroamérica, porque eso permitiría, primero, situación de seguridad, estabilidad económica, y la gente que está, pues digamos, con un nivel de renta de su vida bueno, o sea, que puede llegar bien a fin de mes y tener un desarrollo lógico, lo que queremos todos, no va a abandonar a su país. Solo si hay condiciones de inseguridad, solo si hay condiciones de pauperismo económico, van a huir. Y pues América Latina sí empezó, y sobre todo, de hecho, Tabaré Vázquez, poco después de dejar el cargo, fallece de un cáncer, ¿no? Si no me equivoco. Sí, él gobernó dos veces. En Uruguay no hay reelección. O sea, en Uruguay no podés hacer dos periodos seguidos. Sí, directo, como en Chile. Presidente la cantidad de veces que quieras. Uh-huh. No es como Estados Unidos, que son dos periodos. No, acá podés gobernar un periodo sí, uno no. Sí. Siempre y cuando te elijan. Bueno, ese fue el caso de Tabaré Vázquez. Estuvo Tabaré Vázquez, estuvo Mujica, y después estuvo de vuelta Tabaré Vázquez. Sí. Mujica, que es un expresidente muy querido en el mundo, para quienes lo ven con simpatía, tengan en cuenta una cosa. Tabaré Vázquez asume por primera vez en el 2005, luego de una brutal crisis que hubo en el 2002, principalmente en la Argentina, y que hay un dicho que dice, si la Argentina estornuda, Uruguay se resfría, o al revés, cuando la Argentina se resfría, Uruguay estornuda. Bueno, de inmediato se trasladó esa crisis al Uruguay. Asume Tabaré Vázquez en el 2005 y comienza a ver, ya antes de que asuma Tabaré, la economía había empezado a repuntar. Nosotros tenemos, creo que son 18 años en total, de repunte económico. Inclusive el ministro de la izquierda, con quien milité y recorrí todo el país, fue ministro de Economía y fue elegido por una de estas revistas, Forbes, o no sé por cuál revista económica respetada en el mundo, como el mejor ministro de Economía del mundo. Y después viene el gobierno del Pepe Mujica, y después vuelve Tabaré, y cuando vuelve Tabaré, lo que dice es, Mujica me dejó el país en peores condiciones que Jorge Valle, que había sido el presidente de la crisis. Internamente, Mujica tuvo muchas metidas de pata, como decimos acá, muchos errores, tuvo cosas buenas también, como todo gobierno, tuvo cosas muy buenas, pero tuvo también cosas muy malas, y bueno, lo terminó pagando la izquierda con la pérdida de las últimas elecciones, que ojo, fueron por 30.000 votos. ¿Te parece eso que me digo? No fueron 30.000 votos, fueron 15.001. Porque si hubieran convencido esos 15.001, se hubiera ganado la elección por un voto. Faltaron 15.000 para empatar.
fue extremadamente parejo. Se hablaba de un empate técnico, me acuerdo que fueron en febrero. Fue un poco antes antes del confinamiento por COVID-19. Entre enero y febrero de 2020, creo que fueron. Y sí. El actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, asume el 1 de marzo del 2000, y el 13 de marzo del 2000 se declara la emergencia sanitaria. Sí, me acuerdo perfectamente de aquello. Y a su vez hizo cosas muy bien y también hizo cosas muy mal. Uruguay en determinado momento llegó a estar primero en la cantidad de muertos por día en el COVID, en relación a la cantidad de habitantes, obviamente. Sí, de población, sí, espectro demográfico, sí. Sin embargo, fuimos de los primeros países en empezar a vacunar, y la primera vacuna que llegó a Uruguay fue la china, lo que demostró también que el presidente en ese sentido puso por delante la salud de la gente. Frente y ideología. La política, porque podría haber dicho, no, a China no, no. ¿Quiénes son los primeros que me mandan? China, mándamela. China, compren aquí y vamos para China. Siguió vacunando con la Pfizer, pero los primeros 3 meses de vacunación fue con la China. Y los primeros vacunados fueron los médicos, los enfermeros, la policía. Y los docentes, ¿no? Entiendo. Y los docentes, quizás, docentes. Los personal. Docentes también, los maestros fueron los primeros en ser vacunados, después los inmunodeprimidos y después la población en general, empezando por los mayores. Eso estuvo muy bien organizado, pero por otro lado también se hablaba mucho de la libertad responsable. Acá no hubo cuarentena, pero yo sigo sintiendo, con el diario del lunes, es muy fácil opinar, que faltó por lo menos 15 días de cuarentena en la segunda quincena de noviembre del 2020, porque acá se descontroló todo con las fiestas, con Navidad y fin de año en diciembre del 2020 se descontroló todo. Entonces ahí no una cuarentena total, pero de repente restringir un poco la movilidad hubiera ayudado mucho. También hubo mucha parte de la población que fue inconsciente, que o no quiso vacunarse o que participó de reuniones, y participar de una reunión significaba que al otro día ibas a saludar a tu mamá y la ibas a contagiar. Sí, la gente sí. No comprendió eso, y bueno, hoy en día tenemos un diputado electo que fue electo él con la hija. Pero está bien, no se trata de acomodo, simplemente él iba primero como candidato a diputado y segundo iba la hija, o sea que él no acomodó a la hija, simplemente la gente lo votó. Bueno, ganaron 2 bancas en diputados y estamos hablando de un diputado 100% conspiracionista que culpa absolutamente de todo el mal al sionismo. Y él dice, yo no soy antijudío, soy antisionista, pero la culpa de todo la tienen los judíos, porque son los dueños del mundo, y las 13 familias que hay en Washington, que son las que gobiernan, y las que le dan órdenes al presidente de Estados Unidos, y esas familias son sionistas, masónicas, marxistas, leninistas, estalinistas. Claro, todos juntos. Y están asociadas con China. Y lo escuchás y sí. Y no, el 5G a través de los microchips que nos ponen con el 5G. Porque dices, este se está muy cerca de los que crearon los protocolos de los años de Sion. Hubo un aumento de los accidentes de tránsito, lo voy a decir como lo dicen ellos, ¿no? Para que lo... Hubo un aumento de los accidentes de tránsito por culpa de las vacunas, porque los camioneros, cuando pasan ahora por los, ¿cómo se llaman los? Donde te cobran, por los peajes electrónicos, esa electrónica 5G activa el chip de la vacuna del COVID, y eso hace que pierdan el conocimiento y los hace chocar. Por eso han aumentado los accidentes de tránsito. Mentira, no aumentaron los accidentes de tránsito. Después hubo un diputado que por suerte no fue reelecto. Mira, justo acá tengo una cucharita de café. ¿Sí? Él decía que las personas que habían sido vacunadas, lo metálico se les pegaba. Llegó al Parlamento, que lo vergonzoso es eso, que lo llevó al Parlamento, no es que lo hizo en la casa de su partido, pidió una sala del Parlamento, llevó a 2 mujeres y dijo, estas mujeres se les pegan las cucharitas, miren, y le puso la cucharita y pasó esto.
se le cayó la cucharita y le seguía poniendo cosas y se le caía todo y decía, bueno, se ve que en este momento no están imantadas, y quedó como un estúpido. ¿Te acuerdas de Mariano, no, de aquel muchacho que estaba con José María Íñigo habitualmente? Uri Geller. Sí, que sí. Creo que era judío, así que ese fue el responsable era de... Era de la VIP, sí. Que doblaba cucharas y decía esas cosas y... Bueno, seguramente sí, fue... Que yo algún capón por doblar en casa, sí, tonto... Que alguno, como pasó con 1984, cogió aquello como si fuera un documental, en vez de algo de entretenimiento. Pero estas conspiraciones que habláis, es que han hecho una especie de... Antes hablaba Gustavo muy bien acerca del efecto derrame, que económicamente es una aberración. Efecto derrame, yo creo que es posible aplicarlo a efecto derrame de conflictos. Y como efecto de, y también otra teoría económica, que es la de los ganchos voladores, que es cuando empieza una, tanto una crisis como también puede ser un crecimiento económico, o el ganso va viajando de un país a otro. Aquí, durante el COVID-19, desde Estados Unidos con el trumpismo a Latinoamérica en algunos sitios como Bolsonaro, etcétera, y luego también llegaron a Europa, llegó los gansos voladores de la conspiranoica, de la conspiración, perdón. Y claro, ahí lo tuvimos presente. Por el contrario, el avance que ha habido asalto a al Parlamento, bueno, al Congreso en Estados Unidos, etcétera, ha permitido que haya habido un redoble de relaciones con América Latina, con dos problemas que puede llevar a cabo y todo esto. Pero yo no veo que el señor Lula da Silva, por mucho que intente mantener una especie de navegación entre dos ríos, también con, para no quedar mal, con China y con Rusia, porque eso es un financiero realmente, pero tiene más relaciones con Estados Unidos. Ya se ha visto con lo que ha pasado con Venezuela. Ya pasó antes cuando dio el toque de atención de un gran olvidado como es la crisis en Nicaragua. Entonces... Perdón que te interrumpa. Sí. Marquemos las diferencias entre Venezuela, Nicaragua y Brasil. Claro, desde luego. Es una potencia económica que no depende de nadie, y no sé exactamente en kilómetros cuadrados, pero es más o menos como Europa. Enorme. Pero me refiero, ¿no?, a que tuvo, durante el país más grande del mundo. Sí, tuvo una receta neoliberal, sobre todo con el tema maderero, de explotación forestal a lo bestia, que también fue una crisis ecológica. Y continúa con ello, sobre todo con las poblaciones indígenas. Lo ha hecho Lula, ha deportado muchísima gente. Pero efectivamente, es un... Este país sí que es normal que esté en los BRICS, con una entidad geopolítica o, bueno, o supranacional con todo ello. Lo que quiero decir es que, sabiendo que está en el foro de Sao Paulo, como el propio me indica que es el país que lo crea, sabiendo que navega entre dos aguas también, pues para mantener la buena relación con todos los países, es una diplomacia a tres bandas, pero no ha dudado en criticar a Nicaragua ni a Venezuela, sabiendo que luego va a tener la contraparte de respuesta de China, que hace deshace con el soft power de la economía, Rusia, que está completamente a favor del régimen venezolano, y también de Nicaragua, porque yo creo que últimamente el principal financiero de activos en América Latina por parte de Rusia es Nicaragua. Nicaragua depende 100% de Rusia. Si mañana Rusia le da la espalda a Nicaragua, Nicaragua no... se queda sin nada, queda solo en el mundo. No importa que exista China, es Rusia quien está apuntalando al régimen de Murillo, no al régimen de Ortega. Ortega está ahí. No, Ortega es nada más. Ahí Murillo. Ortega es un cadáver en vida, ¿está? Sí, sí. Totalmente. Ortega encima está, no se comenta, está enfermo de un cáncer terminal. Yo el otro día aclaraba, no sé si, la verdad que no sabía si tenía un cáncer terminal o no, pero a lo que voy es que es un cero a la izquierda, y quiero explicar lo siguiente de Nicaragua. Nicaragua en su momento tuvo un movimiento revolucionario que tenía razones de ser porque estaba luchando contra una dictadura. Sí, ¿correcto? Entonces, si estás luchando contra una dictadura, tiene cierta legitimidad tu lucha. Ahora, ¿en qué momento pierde legitimidad? Como toda revolución, cambia un dictador por otro. Lo que hablamos antes de las revoluciones. Pero a medida que el gobierno de Ortega avanzaba, los comandantes del Frente de Liberación Nacional, Frente Sandinista de Liberación Nacional, iban abandonando el gobierno, al punto
que el comandante cero, Edén Pastora. Pastora, que muere de COVID, por cierto, sí. Se va a Estados Unidos porque resultó ser un espía de la CIA. Totalmente, sí. ¿Ah? Todos los comandantes terminan renunciando al gobierno. Y volviéndose Ortega, con los contras. Sí. Queda Ortega solo. Y después, estoy resumiendo muchísimo la historia, ¿no? Sí, y después. Edén Pastora vuelve a Nicaragua arrepentido, y como era el único comandante que quedaba de aquella época, Ortega lo abraza y lo perdona, y muere siendo el único comandante que apoyaba a Ortega. ¿Está? Pero del sandinismo no queda absolutamente nada. Nada, no existe, está aplastado. Lo que es el régimen de Ortega. Hasta el punto de que a día de hoy se persigue por la policía aquellos que ondean la bandera nacional en vez de la del movimiento político de Ortega y la señora que ha estudiado un máster de espiritismo en África. En África, exactamente, y que tiene en el puño a Ortega, porque ella es una de las testigos del abuso infantil, cometido por un abuso infantil que terminó en un embarazo, ¿no? Sí. No quiero convertir esto en un programa de chimentos. No, pero es una realidad. Ahí, pero eso es lo que le ha dado el poder a Murillo. Y de hecho, Ortega generalmente duerme de día y está despierto de noche, y Murillo gobierna de día y duerme de noche. Tengo buenas fuentes dentro de lo que es el gobierno de Nicaragua. Que obviamente no las voy a decir. Sí, lo mismo que Jaime Bailey tampoco las dice cuando afirma que el señor Maduro duerme poco, a veces cambiando de domicilio, que toma Orfidal porque no puede dormir muy bien, y hay buenas razones para que esto sea así. Sí, y no tengo la más mínima duda que el actual Ayatolá. Ah, siempre me sale Ayatolá Khomeini, no el del actual. Sí, Khamenei. Que tenía leucemia, ¿no? Estaba también. Leucemia y cáncer de próstata. Y tiene 87 años. Seguramente tampoco duerme tranquilo. Menos tranquilo debe dormir el que supuestamente va a ser su sucesor. El sucesor de Nasralla tampoco duerme tranquilo. Naim Qassem, bueno, Shinwar ahora descansa en paz, pero estuvo un año sin poder dormir tranquilo. Y eso sí, Shinwar el cobarde, murió con un palo. Sí, el único que queda vivo y que parece ser que le han dado, yo en las fotos que he visto parecía que le habían golpeado los propios guardias revolucionarios porque decían que era un infiltrado, era el sucesor de Soleimani, Ismail Kani, el jefe de la fuerza Quds, que se había muerto en el bombardeo con Safreddin, y luego aparece en un homenaje póstumo a Nasralla en Teherán, iba llevado por los brazos por dos gigantes, por dos brutos, guardaespaldas, y con gafas de sol para que no se viesen los moratones que tenía los ojos. O sea, la han interrogado y la han torturado. Que eso no es que mayor duda. Y supongo que de aquí a unos meses dirá que se retira de la fuerza Quds por problemas de salud. Sí, fue interrogado y torturado por los propios iraníes. Sí. Que sospechaban que era agente del Mossad. Por aquello genial. Que pasó de fallo de seguridad. Realmente fue un fallo de seguridad muy grave. Claro, es para una película lo que contó el propio ex presidente de Irán, Ahmadinejad, ¿no? Ahmadinejad. Yo sí tengo problemas con los apellidos. Tengo problemas para acordarme los nombres de mis vecinos, no pasa nada. Que son Pérez y González, y me cuesta. Imagínate lo que me costará. Pero él mismo contó que armó una oficina anti-Mossad por miedo al espionaje del Mossad, y el director de la oficina era espía del Mossad. Eso es genial. La infiltración era total ya hace años. Ya se hablaba de que en el instante que hay un libro que tiene Paco Campa, que es verdad, no es de Paco Campa, quiero decir que me mostró, yo acabé cogiendo, que se llamaba ¿Cómo Israel perdió la guerra de información frente a Hezbollah? Y es verdad que Israel, la guerra de 2006, la guerra segunda, tercera guerra del Líbano, depende de cómo se mire, la gana el terreno militar, como es obvio, Israel. Pero en cuanto a propaganda y demás, Hezbollah supo moverse muy bien en la incipiente comunidad de, no redes sociales, pero sí de foros, etcétera, guerra asimétrica, se definió como tal el conflicto asimétrico, o guerra híbrida, y ahí lo ganan. Pero en el instante en que acaba la guerra, o se firma el Tratado de Paz, Francia mediante, 30-31 de agosto de 2006,
Israel ya empieza a mover sus primeros peones de la unidad 8200 de guerra híbrida y de infiltración hacia Irán. Han tardado 18 años en acabar con todo eso, casi dos décadas, casi 20 años, sí, pero debemos que fijarnos en lo que ha sido en menos de 10 meses, todo, ¿no? Enero, varios comandantes de campo de Hezbollah ejecutados o eliminados tanto en Beirut como en, me parece que era en Damasco. Posteriormente, el mayor golpe hasta lo que fue Sinwar contra Hamas, el asesinato de Ismail Haniyeh, que yo sigo sin saber si fue un misil. Además, a mí la gente me dice que fue que le colocaron una bomba debajo de la cama. Y luego sí, ya el efecto es, de... Es la versión que hay, porque honestamente nadie sabe cuál es la verdad, sí, salvo... Sí, porque la hipótesis más sencilla y poco realista es que tenía un beeper al lado de la cama y que le estalló. Pero en ese caso no creo que tuviera suficiente potencia, a pesar de que pudiera estar muy cerca. Las imágenes de... Claro, las imágenes... Como para abrir un hueco en lo que es la ventana. Es sí, que no, esa ventana calcinada y demás. Y unido a todo ello, estaría también el factor de que, bueno, esto me tocó, creo que te lo comenté Juan Carlos, yo estaba con un profesor de la Complutense, tenemos un seminario en Sevilla, y cuando volvía, pues un conocido de un canal, Estrategias Militares, me dice: confirmado, acaban de matar a Narralá. Y dije, lo han matado tantas veces. No desconfié de él, pero me pareció tan raro, porque un gato con 7 u 8 vidas, y ya poco a poco vas viendo la destrucción y demás, y después ha caído. Sí. Eso sí, fue con misiles antibúnker, ¿no? Sí, sí, eso fue la jugada de que enviamos a Netanyahu a la ONU y hacemos como que, bueno, estando allí no va a pasar nada. Con lo cual le hicieron que estuviera confiado y fue al búnker a verlo en directo, y cuando terminó el discurso era la señal desde Nueva York para, venga, ahora, el zasca. Sí, totalmente. Entonces, con todo esto y con todo este panorama que hemos visto y demás, no hemos de olvidar tampoco una cosa. Ya no es el salvamento de Estados Unidos hacia la UE por mil cosas. Vuelvo a decir que somos vecinos del Océano Atlántico y nos necesitamos unos a otros. Pero con un retorno... Ahora mismo hay 56 focos de conflictos mundiales. Guerras de baja intensidad, conflictos abiertos como el de Ucrania, conflictos abiertos como el de Israel, Palestina o países árabes, y luego, etcétera. Pero no tienen marketing. Claro. No tienen marketing. Pero si en el instante en el que hay un efecto dominó en el cual, y esto sería lo que me daría miedo, que llegase Trump de nuevo, vuelva a haber un aislacionismo o aislamiento y demás, en una época en la que, encima, como he dicho anteriormente, lo que son los populismos de uno y de otro bando están creciendo muchísimo en Europa, no va a haber un 1934 de nuevo, pero una época oscura, sobre todo desde el terreno tanto económico como de desinversión, etcétera, puede darse. Qué bueno que decís esto, porque nos sirve para volver a la raíz de esta conversación. Vamos a suponer que Estados Unidos entra en ese aislacionismo, ¿sí? Sí. Dos preguntas. Una que debería haberla hecho antes de decir esto. ¿Por qué Estados Unidos le ha dado a Ucrania muchísimas más armas que Europa? Y en caso de que Estados Unidos vuelva a ese casi aislacionismo, porque no va a ser total, pero va a ser un casi, ¿qué va a hacer Europa con Ucrania? Yo a eso te respondo a la primera pregunta, y es porque Estados Unidos tiene más armamento que el que tiene Europa. Y esto es una verdad que era lo que yo comentaba respecto de Alemania, que nos va a meter en una tercera guerra mundial por su pacifismo, precisamente por esa vocación de no tener armamento, de no tener ejércitos, de no gastar en estas situaciones, y eso ha llevado a que Francia, con toda la potencia que tiene, pues tiene 300 carros de combate, 300, cuando han sido achatarrados en Ucrania miles y miles de carros de combate, hasta el punto de haber sacrificado prácticamente todo lo que tenía en las campas de la época soviética. Por lo tanto, ahí tienes una parte de respuesta, y con un añadido evidente: Estados Unidos podía haber dado muchísimo más.
Muchísimo de más. Acuerdo. Y no ha querido dar más que lo justo y necesario. Por tanto, ha dado más, sí, pero porque tiene más. ¿Podía haber dado muchísimo más? Sí. Por eso podemos poner en comparativa el hecho de que en Producto Interior Bruto, en el ámbito de relación con lo que tenía antes, quien más ha dado en armamento es Polonia, es Rumanía, es Estonia, Letonia y Lituania, mucho más en porcentaje respecto de Estados Unidos. Claro, y normalmente no tienen el foco porque, claro, como están al lado y saben que si Ucrania cae son los siguientes, pues evidentemente prefieren luchar la batalla en Ucrania que no lucharla en su casa. Exacto, pero estamos hablando que son todos los países que fueron parte de la Unión Soviética y que no quieren saber absolutamente nada con Rusia, porque entienden que Putin es parte de esa Unión Soviética, más allá salvo Hungría. Hungría, estamos viviendo un momento de la democracia liberal y de una autocracia que yo no entiendo cómo todavía no se le han puesto sanciones más masivas por parte de la Unión Europea. Y que precisamente Hungría es un país que prefiere que gane Trump, a diferencia del resto de la Unión Europea, que son países que prefieren que gane Kamala Harris. Con esa situación que evidentemente está en la situación en que si miramos a Irán y miramos a Rusia, no tienen el mismo candidato favorito para la Casa Blanca. ¿Y qué le va a pasar a Europa en caso de un aislacionismo de Estados Unidos? Pues que o se ponen las pilas o entonces la cosa va a ir bastante mal, porque no es como Israel, que en buena medida tiene una industria de armamento que se puede mejorar y puede ampliarlo, pero en ámbito comercial puede suplirlo, por ejemplo, con acuerdos comerciales con China, como ya pasó con el acuerdo transpacífico, que cuando Trump se quitó de en medio, China se metió ahí y lo suplió de aquella manera, pero suplido, ahí estaba. Y en el caso de Israel puede haber un acuerdo comercial y que supla a Estados Unidos, pero en el caso europeo, pues evidentemente tendríamos un problema ahí bien gordo, porque no tenemos defensa propia. La OTAN, por eso la duda de Zelensky de o me defiendo con un arma nuclear o me defiendo integrándome en la OTAN, una de las dos, elijan ustedes, pero si Estados Unidos se quita del medio, pues o reactivamos, y esto sabes perfectamente, sobre todo Mariano, que tendría problemas y gordos, que cada país dijera, vamos a reactivar, por ejemplo, vamos a volver a meter la situación del servicio militar. En Francia, en Alemania, en Italia, en España. Vamos a gastar dinero reabriendo, por ejemplo, no solamente la fábrica de Trubia, que se ha vendido a Rheinmetall, con lo cual ya está. Santa Bárbara, cuando se vendió y se cerró. El tema de Indra y el tema de estas. Vamos a reactivar la fabricación de material propio. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, en España, ruptura de gobierno. Inmediato. Sumar se iría y diría. Claro, es un problema bastante gordo respecto de la reindustrialización en el ámbito militar, de volver a implantar servicio militar o un servicio paralelo que pueda servir para que haya más reservistas que tengan conocimiento militar. Son problemas de décadas y décadas de pacifismo que han llevado precisamente a una situación tan dura como la actual, en la que el sopapo ha sido de despierte rápido. Tan rápido como probablemente le pudiera pasar, por ejemplo, a Sudamérica, en el caso de que mañana mismo hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela, y habría gente que diría, hemos tirado un montón de recursos por la borda, pensando de que la guerra sería impensable en Sudamérica, y si cuando toca, pues entonces dices, ahí van los donuts. Y por lo tanto tendríamos un problema ciertamente gravísimo en Europa, porque no sabríamos bien qué hacer, pero la gente diría, es por los políticos. No, es por las decisiones que la gente ha adoptado y que los políticos han visto que eran las populares y por tanto han ido por ese camino. Que la gente no se olvide de esto, porque luego surgen teorías de conspiración, como está pasando con el tema de Valencia, de no, es que no avisaron, no lo otro, no más allá, pero también es responsabilidad de la gente no ir al trabajo cuando está viendo que las circunstancias están mal. También es responsabilidad de la gente tener un cierto autocontrol cuando están repartiendo agua y te llevas 50 garrafas de 5 litros.
lo cual, claro, las crisis, la crisis sacan lo peor y lo mejor del ser humano, las dos cosas, salen las dos caras a la vez. Y a todo esto, hablando de la OTAN y de Estados Unidos, los países europeos estaban comprometidos a que el 2% de su PBI tenía que ir a defensa. Sacando a Polonia, que sé que está invirtiendo más del 2% en defensa, ¿quién más está hoy en día en el 2%? Pues ¿y? Prácticamente todos, salvo, por ejemplo, España. Salvo, por ejemplo, han llegado al 1,7, cuidado, todavía están rondando el 2%. El 2% aplicando todo es el año que viene, pero ninguno llega a lo de Polonia, que lo ha superado. 2% como tal, que quizá me confundo, Juan Carlos, pero creo que lo último que leí era entre 1,8 y 1,92. Sí, estamos en el 3%, pero España, por ejemplo, no, lo ha dicho muy bien Juan Carlos. Portugal me parece que tampoco. Los del sur, salvo Grecia, y Grecia se invierte tanto también por el miedo a lo que es Turquía, pues me parece que no. ¿Lo están mirando, perdón, Juan Carlos? Sí. Sí. Turquía es otro tema, ¿no? Que me encantaría tocar, que es Turquía está en la OTAN porque la OTAN prefiere tenerlo adentro y no como enemigo. No, es y no el... para mí, aparte, que ya da este problema de por sí, porque Turquía estamos hablando no solo del espectro OTAN, sino de devoluciones en caliente de la crisis migratoria, la frontera con Siria, pero sobre todo el problema interno que tiene con el PKK. Entonces, lo que están haciendo con los kurdos Turquía es una auténtica barbaridad. Y tenemos un amigo en común, Juan Carlos y yo, que lo ha sufrido. Pero aparte de ello, como utiliza siempre la treta Turquía de que las bases del PKK en Siria, las bases de tal y cual en otro sitio, tienen tabula rasa por parte de... mientras que le den por saco a la OTAN, eso seguro. Pero ha habido un momento que yo creo que pudo haber un conato de abandono de la OTAN o de la, del pleno militar por parte de Turquía. ¿Me equivoqué, Juan Carlos, algo de esto? ¿Es más o menos...? Pues puedo decir que en el, esto es... hablando de qué año de, bueno, es 2022, vale, con lo cual se puede pensar que se ha mejorado, y creo que se ha mejorado en los últimos tiempos, y es cierto que se ha mejorado, porque tenemos a Rumanía en aquel momento con 1,95, con lo cual eso es que se ha actualizado, Finlandia con 2,03, los Bálticos sobre el 2, 2,16 Estonia, 2,28 Letonia, 2,02 Lituania, Francia estaba en 1,95. Me confundí, me da culpa, perdona. Pero faltaban pues España, Alemania, que España estaba en 1,37, Alemania 1,34. El Mediterráneo va bajando. Los que están de vecinos, lógico, ahí lo entiendo. Por ejemplo, Croacia, que tenía un 2,74. Perdón, Croacia 2,74. Con lo cual había países, y hay países, que tienen una prestancia en este tema, pero ciertamente cuando te desplazas de Polonia hacia Occidente, pues ciertamente, y en el arco mediterráneo tienes Italia, España, la propia Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, que no tienen esa situación. Y que ciertamente era un compromiso, pero no con Trump, era un compromiso con Obama. Que es previo. Sí, 2015, sí. Claro, y lo que es importante es ver ese dinero a dónde va. Si va a burocracia. Claro, porque que esa era la trampa de Grecia. O si va a armas. Que esa era la trampa de Grecia. La trampa de Grecia era que tradicionalmente iba a pagar a pensionados del ejército. Por eso superaba el 2%, porque metían las pensiones de los antiguos soldados y antiguos mandos en el gasto militar de defensa. También hablaremos algo, que Grecia está Uruguay. Y que Grecia está muy militarizado, por lo que, enlazando con lo que preguntaba desde Turquía, Gustavo, Grecia tiene pánico, y es lógico, a una posible invasión turca de ciertas islas que están en disputa. Sí, porque prácticamente todas las islas del Egeo son griegas.
en una situación que Turquía ha empezado a disputar dialécticamente, en tanto en cuanto del Imperio Otomano pasaron en parte a Italia, con el asunto de la Primera Guerra Mundial, cuando no le dieron todo lo que quería, pero le dieron algo, el Dodecaneso, a Italia. Luego pasaron en el ámbito de la guerra turco-griega del 21-23 a mantenerse ahí, y después de la Segunda Guerra Mundial pasaron a manos de Grecia, lo cual ciertamente a Turquía siempre le ha ocasionado un problema debido a la salida de los Dardanelos y la salida al Mediterráneo propiamente dicho, y que son muchas islas y es muy difícil mantenerlas controladas todas, y siempre puede haber una especie de perejil en alguna de ellas, y eso requeriría la intervención de alguien, por ejemplo la OTAN, como surgieron a ser miembros en el 55 los dos justamente el mismo día, pues ciertamente es un asunto complicado y piriagudo, porque tanto uno como otro ha llevado una situación complicada, incluso con el tema de Libia, la participación de Erdogan en Libia, los acuerdos cruzados entre Egipto, Grecia, Egipto con Grecia y del el gobierno de Trípoli, porque claro, Libia está fragmentada, con Turquía para el tema de los hidrocarburos que están alrededor de Chipre, el tema del gas. Y esto evidentemente lleva a Israel, que está ahí al lado, con Leviatán, y el corredor que puede establecerse también para el transporte de mercancías entre la India, Arabia Saudí, Israel, para la conexión con Europa, para hacer una contra respecto del acuerdo de la ruta de la seda, con lo cual ciertamente puede ser muy lo micro que se considere y lo macro que se considere en un mundo global en el que, por ejemplo, también está el tema de Ucrania con Polonia, con el tema de los tres mares, que remite también al Intermarium de la época de Pilduski, que Pilduski, para que la gente recuerde, Pilduski es el responsable en agosto del 20 de la victoria en el Vístula, un milagro, cuando los soviéticos intentaron destruir la Polonia recién nacida después de la Primera Guerra Mundial, porque creían que era un engendro y que no tenía que existir. Pilduski, al lado de Varsovia, sobre el río, en agosto vence a los soviéticos, precisamente porque la doctrina Tuyachevsky dice que no debe haber ninguna reserva estratégica, y por ejemplo, ahí tenemos el caso del milagro del Vístula, cuando Tuyachevsky rompe la situación de frente. Tuyachevsky no tiene nada con que contener ese frente, y Stalin, que estaba liderando el segundo ejército, está demasiado lejos como para poder intervenir. Por tanto, ciertamente hay cosas que son de aquella época que tienen efecto ahora, el Intermarium con el tema de los tres mares, y la situación que desde Asia venía la ruta hasta Odessa, y de Odessa querían establecer un canal con Polonia para subirlo al Báltico y poder salir comercialmente las mercancías por ahí, con lo cual ciertamente todas las cosas tienen relación, la situación en Israel con el tema de la India, en tema de Odessa, Ucrania, claro, las interrelaciones son bastante claras en un momento de fluidez y de larga capacitación para que las cosas generen situaciones que van concatenándose, o por lo menos es lo que considero yo, en un mundo que ciertamente cada día es más pequeño, a pesar de que siga teniendo el mismo tamaño, pero sufrimos también la situación de complejidad en el que solamente un golpe, como ha pasado en Valencia, la situación del 5G, del internet, puede irse así y quedar otra vez en el siglo XIX. Sí, hemos vuelto a eso, hemos vuelto probablemente a lo que es, en un mundo tan globalizado como bien has indicado, a situaciones de que tenemos que tener muy claro lo que son los principios de mantenimiento y sobre todo de seguridad. Y en el caso de todos estos países que hemos hablando, es que somos países muy industrializados, o posindustriales, mejor dicho. Y en el instante en el que, ya ahí sí que hay un efecto dominó, en el que falle alguno de los recursos de hiperconectividad, nos vamos a la porra, nosotros los primeros. Sí, y que lo vimos en la crisis en el que habíamos llevado todas las cosas a China, y con la crisis de la pandemia, pues como no venían, pues no teníamos ni papel higiénico. No, tuvimos que hacer mascarillas, barbijos de cero, transformar industrias de producción de bebidas espirituosas, alcohólicas, para hacer gel hidroalcohólico. Europa,
y también incluso Estados Unidos en algunos momentos se podría decir que somos gigantes de pies de barro. Tenemos la capacidad, pero nos falta la sinergia entre ambos mundos, a ambos lados del Atlántico, para evitar males mayores, sobre todo. Sí, que en algún momento decidimos, o alguien decidió, que resultaba más barato. ¿Para qué vamos a pagar los precios del trabajo en Europa con todo lo que cuesta, pudiendo pagar a un chino que está apenas durmiendo un par de horas y vive en la fábrica y está ahí bastante jodido, pero como está bajo el Partido Comunista, pues no se va a quejar? No dice ni mu. Exactamente. Y pasó lo que pasó. De localización, otra de las promesas de Trump cuando el primer mandato, no sé si fue el segundo, pero bueno, o en su único mandato, que dijo... todas las empresas que se deslocalizaron, desde General Motors hasta Apple y demás, voy a traerlas de nuevo a Estados Unidos. Que el chiste no, era ese. El chiste es que cuando salían, y esto hay casos verídicos, de Alemania a China, con la empresa más o menos hecha en joint venture, hay casos de que cuando llegaban allí, a los pocos días o meses, te decían, bueno, pues rompemos esto. ¿Por qué? Pues porque o bien te habían espiado en origen, o bien en tránsito, o bien habían hecho, y esto hay casos documentados, te habían hecho la misma fábrica replicada unas cuadras más para allá, y los empleados que salían de tu empresa, cuando salían, iban a la otra fábrica y la replicaban punto por punto hasta llegar al momento en el que ya no necesitaban al original y podían continuar con la labor ellos solos. Con lo cual, ciertamente, esto ha tenido su problemática en cuanto a el latrocinio de conocimiento, hasta el punto de que ese método científico de apertura de los documentos y poder circular libremente, al circular libremente, cuando llega un investigador chino y lo registra primero, entonces en la materia de propiedad intelectual es de ellos, a pesar de que el desarrollo puede que no haya sido fundamentalmente de ellos, con lo cual utilizan nuestro sistema en su favor, lo cual evidentemente hace que tengamos que ser más inteligentes que ellos y saber un poco en qué mundo vivimos. Ortega y Gasset dijo aquel aserto de que no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Lo que nos pasa y lo que nos puede salvar, pero también destruir. Sí, desde luego. Todos disfrutamos de productos chinos gracias a que los chinos viven en un régimen prácticamente de esclavitud, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de personas y de repente hay 100 millones que viven bien, y nosotros desde acá decimos, vemos ciudades chinas que son una cosa maravillosa, ¿no? Sí, las que están en la costa. Tengo una gran afluencia de gente. Yo la vez pasada hablaba con un primo mío que él ha pasado desde los 6 años hasta la actualidad, que tiene 51, viviendo en Manhattan. Sí, o sea que está acostumbrado a todo lo grande que tiene Manhattan. La opulencia, sí. Bueno, resulta que él en su trabajo conoció a una muchacha china y se terminó casando con una muchacha china. Y un día ella le dijo, bueno, ahora corresponde de que vayamos a China para que conozcas a mis padres. Y viajaron a China, y él me decía, llegué a China y todo lo que yo conozco de Manhattan me pareció que era chiquito. Es todo enorme, monstruoso. Nos bajamos del avión y me dice, bueno, ahora tenemos que ir al pueblo donde viven mis padres, que queda a 800 kilómetros. Dice, todavía 800 kilómetros, sí, pero quédate tranquilo que vamos en tren, llegamos en 3 horas. Caray. Entonces, claro, uno puede ver 100 millones de personas, y tenés por otro lado 900 millones que están siendo explotadas. Y mirando con cifras paupérrimas. Nosotros disfrutando de su explotación. Pero pasó, por ejemplo, ahora, el año pasado, para los uruguayos, Argentina estaba muy barato. Para nosotros, ir a Argentina, te subís un barco, pagás aproximadamente $100 el pasaje y en 45 minutos estás en el centro de Buenos Aires. Y si no tenés plata para ese pasaje, te subís a un ómnibus
y vas por carretera y en 7 horas estás en el centro de Buenos Aires. Y la gente viajaba y decía, pero qué bien que está la gente en Buenos Aires. Sí, pero vos estás viendo un microclima de 3, 4 millones de personas, pero después hay otras 40 que están bajo vete a nivel de pobreza. Vete a Rosario, vete a... Sí, claro, sí, no, no, viajá a 15 minutos del centro de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, tenés una villa miseria que no recuerdo ahora el nombre, pero con mi esposa estuvimos en Buenos Aires hace un tiempo y nos subimos a un taxi y le dijimos, vamos a pasear, porque nos salía muy barato, yo qué sé, 3 horas de taxi nos salía lo mismo que 10 minutos de taxi en Montevideo. Entonces nos subimos un taxi, vamos a pasear. Y él nos mostraba, bueno, mirá, vamos por la autopista tal, ahí está la villa no sé cuánto, que era una ciudad enorme. Y toda la gente que vive ahí está viviendo bajo niveles de pobreza, sin, a veces sin agua potable en todas las casas. Es espantoso como viven la mayoría de los argentinos. Y estamos hablando de un país que podría darle de comer al mundo entero. No, totalmente, con la reserva agrícola que tiene y cabaña ganadera, totalmente. Sí, sí. Por favor. Pero se exporta todo y. Claro, como exportación dicho, y en cambio no queda nada para interior, para consumo interno. Sí, efectivamente, si también Europa pusiera al máximo todas sus capacidades, podría también Europa alimentar a todo el mundo. Pero hay dos limitantes. Una política, como es el hecho de que cada país toma sus decisiones y luego está el ámbito de la PAC, que muchos han hecho hipocresía sobre ella, porque es una suerte de pago para un precio fijo, y esto evidentemente lleva a que cuando haya un país que requiera alimentos y los reciba de Europa, porque el problema del tránsito es la logística. No, cuando sobra alimentos en algún lugar, lo difícil es pagar el tránsito hasta ese lugar de destino. Es lo que a veces se olvida. Y que cuando llega a destino, al estar subvencionados, los productos europeos son más baratos que los productos de allí. Y por lo tanto, hay esa especie de dumping que es denunciado por ciertos partidos de izquierdas, que cuando van a estos países dicen, vamos a eliminar la PAC, es horrible, es un producto imperialista, queridos compañeros, vamos a destruir la PAC porque así vamos a favoreceros a vosotros. Y cuando llegan a Europa y se encuentran con los trabajadores de ganadería, agricultura, dicen, vamos a elevar la PAC porque estáis desprotegidos y el precio no es justo para con vosotros. Con lo cual es una suerte de hipocresía absolutamente increíble. Y demagogia. Y por otro lado, la imposición de criterios políticos, ideológicos, a través de cosas como el Tratado de París, antes Kioto y todo esto del cambio climático, en el que los más avanzados somos los europeos. Otros contaminan mucho, por ejemplo los chinos, los indios, y africanos y de otros países, en la suposición de que como nosotros vamos muy avanzados, nosotros vamos a ser el modelo que los demás van a coger. Pero hay un problema. Por muy limpio que esté nuestro patio europeo, el patio es global. Y la contaminación va a venir, si China es un estercolero, va a venir a nosotros. Por lo tanto, si nosotros estamos destruyendo nuestra propia industria para favorecer un cambio climático más ordenado y más tranquilo, estamos destruyendo nuestra industria por suicidio. Y a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle, de que podemos ser lo más avanzado del mundo, pero eso puede significar destrucción de potencial económico, y el potencial económico es la base de la proyección del poder blando, que puede llevar a Europa a la irrelevancia aún estando unida. Con lo cual, ciertamente, es un elemento que debiera de pensarse bastante mejor, porque a veces somos muy echados para adelante y muy defensores de políticas que está muy bien, pero si otros en el mundo dicen, nosotros no vamos a hacer caso de eso, pues vale, pues habremos destruido el planeta, pero con un bonito jardín europeo que visitarán los extraterrestres con mucho cariño. Totalmente. Y de cualquier manera, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer lo imposible por evitar ese cambio climático. Sí. Hay dos cambios climáticos. Uno que es natural, que es la evolución del planeta,
y que sucede por eso. Y otro es el que causa el ser humano. Bueno, el que nosotros causamos y podemos evitar, hay que hacer lo imposible por hacerlo. Sí. Y habrá que afrontar las consecuencias, pero hay que hacerlo. Lo digo con la tranquilidad de que Uruguay es un país que va a la cabeza de eso, ¿no? Nosotros generamos energía 100% natural, con represas y con molinos. O sea, acá la energía se genera con agua y viento. Y Alemania, que en teoría podía haber tenido un prácticamente 100% de energía limpia, por esa situación que en algún conversatorio hemos hablado de los verdes que surgen en los años 80, el tema de los Pershing, el tema de los euromisiles, el tema de la energía nuclear, el tema de Chernóbil, de Three Mile Islands y todo aquello, pues al final han conseguido cerrar las centrales nucleares en Alemania, claro, lo cual con el asunto del gas ruso ha llevado a que tengan que reabrir las centrales térmicas, con lo cual han contaminado aquello que no estaba previsto que contaminara, así que fantástico, viva Alemania, que gracias a ellos han tenido que volver a ir al carbón y destruir las estadísticas y los récords, cuando en principio ese 30% de carbón podría ser de centrales nucleares y por lo tanto era prácticamente limpio. Pero el pensamiento positivo, el tema del dogma, el tema de la ideología tamizado de otras cosas, pues ha llevado a Alemania a esta situación tan grave y tan dificultosa, en el que están en recesión, están en situación económica gravísima, pero por un daño autoinfligido, y como son en el centro de Europa, al final acabamos contaminados todos. Eso es lo que decís, y acaban haciéndonos sentir que es culpa nuestra. Es así, y yo lo siento, pero tengo que ir dejando, no sé si vais a con... Igual ir dando una suerte de cierre, de alguna manera, con alguna idea que podáis tener para condensar o dar algún tipo de reflexión final. A mí, con respecto, lo primero, agradecerte, Juan Carlos, la invitación. Ya antes de... fue Gustavo el que puso sobre la mesa que yo viniese aquí, y ha sido un honor hablar de todo el tema, y sobre todo que lo que dije antes, y creo que coincidimos todos, en este mundo tan multipolar, tan hiperconectado, no debemos de ver al otro lado del charco, y no debe vernos también el otro lado del charco como enemigos, como competidores, sino búsqueda de un patrón común, que es el bienestar de la población, en un espacio tan peligroso como es el post-pandemia, post-COVID-19-2020, en un mundo también tan multipolar, pero también polarizado, perdón por la redundancia, pero en el sentido de diferentes ideologías, pero que al final parece que se basa todo en una especie de autocracia común, porque estamos volviendo a autocracias, ¿no? O sea, izquierda, derecha, de centro y para centro, como se dice, ¿no? Y que en nuestras manos está, pues, lógicamente, ver cómo puede avanzar esto. Puede parecer nimio que lo diga una persona cuando somos un mundo de 6 billones de habitantes, ¿no? 7 billones ya. Pero paso a paso se hace el camino al andar, y pienso que ha sido un conversatorio muy interesante, y agradezco haber sido invitado aquí. Bueno, igualmente digo, el agradecimiento. A mí me ha quedado claro de que Europa tiene una gran dependencia de los Estados Unidos por culpa de Europa, y más que por intenciones de los Estados Unidos, o al menos es lo que me llevo de esto. Y sí, una cosa fundamental para lograr lo que tú decías, Mariano, es que la Unión Europea sea un poco menos proteccionista y también tenga una relación económica con América Latina más pareja de lo que es hoy en día. Juan Carlos. Sí, ciertamente creo que estos elementos tienen que considerarse con mayor agilidad, con menos dogmatismo, con más voluntad. En eso Francia ha sido también en esto horrible, porque ha impedido con su firma el acuerdo para el Mercosur de libre cambio, y fueron los franceses precisamente por no querer sacrificar nada, y nada es nada, y por tanto ahí está parte del asunto. Lo mismo que parte de las industrias como VAS y similares
se van a Estados Unidos porque allí la regulación es más laxa que la que puede tener esta Europa nuestra, y por tanto ahí tenemos un asunto para reflexionar, que podemos ser muy avanzados, los más avanzados del mundo en la defensa y la lucha contra el cambio climático, pero si somos tan avanzados que nuestras propias industrias se van a Estados Unidos y los coches se fabrican en China, y por tanto somos un parque de atracciones en donde viene el resto del mundo a hacer turismo, pero al final no tenemos un punch de valor añadido, de generación de conocimiento, de generación de industrias nuevas. Lo perdimos, por ejemplo, con el teléfono. La telefonía ya no es europea. Por tanto, ahí tenemos un espacio no solamente para reflexión, sino también para la acción. Y eso necesita de defensa, porque si no puede pasar como ocurrió con las ciudades-estado italianas en el siglo XV y XVI, en el que sí eran el motor económico de Europa, sí estaban muy avanzadas, sí el Renacimiento, sí, pero no tenían ejército, con lo cual fue en la zona de lucha de los países que estaban en boga en ese momento, especialmente Francia y España. Con lo cual ciertamente hay que aprender de la historia, como planteabas, querido Gustavo, aprender ciertamente de la situación, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino también de lo que Carlos Caballero Jurado y Francisco García Campa estuvieron en Bellum Artis hablando de que el 1956 fue el motivo de frustración de Europa, en el caso británico y francés, porque no les dejaron intervenir junto a Israel en el caso de Egipto y del Canal de Suez, pero también dejaron vendida a Europa Oriental. Y todos los movimientos de resistencia después de la Segunda Guerra Mundial, desde Polonia, Ucrania, los Bálticos, vieron que si Hungría no iba a ser ayudada, ellos tampoco, porque estaban mucho más allá, estaban más lejos y era más difícil. Por tanto, Europa debe de salir de ese estancamiento mental para tratar de construir una nueva realidad que de momento es física, pero todavía no tenemos el relato, no tenemos una situación en la que esa Europa comunitaria vuelva a proyectarse al mundo, vuelva a tener relaciones con el mundo, vuelva a ser un actor global en todos los ámbitos y también en el militar. Esta sería más o menos mi reflexión, con tu permiso, para dar cierre, y ciertamente creo que ha resultado bien interesante este conversatorio, y igual en algún momento volvemos. Antes de que le des el cierre final, y María Luce, que estás apurado, quiero contar una anécdota para entender una cosa con respecto a China. Y es que acá en Uruguay tenemos muchos autos chinos. ¿Sí? He viajado en casi todas las marcas, porque la mayoría de los autos de Uber son chinos. ¿Sí? Y cuando me subía, descubría que cuando los autos ya tenían poquito más de 30.000 kilómetros, tenían ruido en el tren delantero, las suspensiones ya andaban mal, tocabas los plásticos y eran de mala calidad. Hace un par de meses, un amigo se compró un auto chino eléctrico. Me subí al auto chino, parecía japonés. Así que hay que tener cuidado también, porque están elevando mucho la calidad de sus productos y van a poder competir mano a mano con lo que se sigue practicando en Europa y en Estados Unidos con otro nivel. Totalmente de acuerdo. Pues ciertamente con este o con algún otro tema creo que volveremos en algún otro momento. Espero. Volveremos. Un placer. Hasta pronto. Chao.